Buenas tardes, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Esta tarde tiene lugar la última sesión de este ejercicio académico del ciclo de lengua española, clásicos y contemporáneos. ¿Hay luego examen? No sé, pero escuchamos a gente de clase. Bueno, como comentaba, bienvenidos todos a este ciclo que iniciamos en septiembre, colaboración entre Nódulo Materialista y el Centro Riojano de Madrid. El ciclo continuará en septiembre, estamos muy muy satisfechos con el éxito alcanzado en este primer ciclo de sesiones y esperamos reincorporarnos todos en septiembre para continuar con el ciclo. Estamos muy agradecidos tanto a los participantes en el mismo como a todos los asistentes y colaboradores. Esta tarde contamos con la presencia de Joaquín Robles, no obstante, Santiago Abascal le va a presentar más detenidamente. Y yo a continuación le cedo la palabra a Tirana Herrero, presidente de Nódulo Materialista. Le cedo la palabra a Tirana y luego ya Santiago Abascal pasará a presentar a Joaquín. Una vez más, muchas gracias, bienvenidos a todos y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y como ya ha dicho Teresa, mi papel en esta mesa tiene como misión representar a la Asociación Nódulo Materialista, agradeciendo en primer lugar al Centro Riojano su colaboración con nosotros. Gracias a esta colaboración pues, se ha podido llevar a cabo este ciclo que esperamos de nuevo iniciar en el próximo septiembre. Y yo quería, para esta última sesión de este curso, digamos en el mes de junio, recordar los conferenciantes a los que hemos invitado, porque efectivamente, cerrando con un broche de oro como es el de Joaquín Robles, merece la pena recordar que desde septiembre han pasado por aquí Gustavo Bueno Sánchez, Iván Vélez, el propio Santiago Abascal, Pedro Antonio Eras, una mesa redonda de Fernando Díaz Villanueva con Pedro Insua, Fernando López Lasso, aquí presente, muchas gracias, Ismael Carballo, con motivo de la mesa del Bicentenario, con Pedro López Arriba, presidente de la Casa, José Manuel Ortí Bordas y Joaquín Arriola, el último conferenciante anterior a esta misma sesión de Joaquín Robles. Así que yo creo que, pasado el tiempo, merece la pena echar la vista atrás para ver el nutrido grupo de conferenciantes, la alta calidad con la que hemos contado y bueno, pues que al final es lo que hemos conseguido y no está nada mal, ¿no? Que cada una de estas personas que hemos citado haya podido ofrecer una conferencia en Madrid y que, como Joaquín mismo pues, va ahora mismo a intervenir, pero ya la presentación de Santiago Abascal, pues nos demuestra que es un placer contar con la colaboración del Centro Riojano y con la de ustedes mismos que vienen a vernos. Así que muchas gracias y reitero mi agradecimiento a Santiago Abascal, a Joaquín y al Centro Riojano. Yo también, como lo que has hecho de otra manera, comienzo por los agradecimientos al Centro Riojano, que es aquí su presidente, al Nódulo Materialista, que es también el propio. Especialmente a Pedro Insua, porque es quien me ha invitado a tener la oportunidad de presentar hoy a Joaquín. Y además es la tercera vez que dentro de este ciclo se me invita a presentar a alguno de los conferenciantes. Antes fueron a Ortí Bordas y a José María Marco, y además tuve la oportunidad también de ser uno de los conferenciantes dentro del ciclo, y me siento muy honrado por ello y muy, muy agradecido. Además, lo que se me plantea es algo fácil, porque tengo que llevar adelante la tarea fácil, liviana y grata de presentar amigos, que es lo que se me está planteando siempre. Y en esta ocasión a Joaquín Robles, que abordará la influencia de Rousseau en la educación, y aunque a mí me gusta mover el filón, el tema de, bastante de refilón, para ser francos, el tema de Rousseau y de la educación, como me voy a ahorrar los matices en esta intervención, y habida cuenta de la simpatía que tengo creciente por Joaquín Robles y la antipatía consolidada que tengo por Rousseau, pues yo creo que al menos lo poco que diga se va a entender. Porque de Rousseau no diría apenas nada, teniendo en cuenta que lo va a decir Joaquín. Pero tengo que contar una anécdota, y es que la verdad es que me cayó gordo desde mi época universitaria, quizá porque mi maestro sentía una inclinación especial por Alexis de Tocqueville, y eso me salvó de los dogmas rousseauianos. En todo caso, la influencia de Rousseau en la parte educativa, que es en la que se centrará Joaquín,
seguro que es muy importante, pero yo creo que es una influencia absolutamente determinante en muchos otros campos, en la propia cosmovisión de nuestras sociedades y en todas las ideologías que hoy conocemos. Probablemente, especialmente y con más ahínco a la izquierda, pero en todas, también en el ámbito de la derecha española. Entre otras cosas, si le podemos achacar algo a Rousseau, es que es el padre del fundamentalismo democrático y, por lo tanto, de la máxima según la cual la mayoría es la que dicta, descubre o señala cuál es la verdad. Y claro, ideologías de esta naturaleza pues son las que, entre otras cosas, han facilitado el ascenso al poder de totalitarismos como el de Hitler, que llegó a través de la democracia, o son los que están facilitando que en gran parte de Hispanoamérica, a través de mecanismos puramente plebiscitarios y instantáneos, se estén implementando muchísimas normas de estados que tenían al menos cierta apariencia de estados donde las normas existían y se habían que atenerse. Todo este mensaje de que la mayoría tiene razón, está viendo con muchos dictadorzuelos, se escude precisamente en la democracia para obtener el poder a través de plebiscitos. De hecho, no recuerdo cuál fue el país en el que el Tribunal Supremo, cuando lo podéis señalar del mismo, dictó que había una votación del Parlamento ilegal, según la cual se quería precisamente cambiar el sentido. No sé si fue en Chile, hace un par de años. Hubo una polémica bastante grande porque se consideró un golpista desde Europa, cuando el golpismo precisamente venía desde la intención del propio Parlamento de ese país. Por lo tanto, Rousseau no es alguien del pasado. Estamos ahora mismo en Hispanoamérica, sobre todo ante lo que es el rousseauismo bolivariano, que es algo que existe, con todos los matices que queramos. Pero dicho eso, y protestando ante la tesis esencial de Rousseau, que es la de que la mayoría es la que descubre la verdad, la que tiene la razón y la que puede determinar en un momento determinado si la patria tiene que existir o si la patria tiene que disolverse y tiene que suicidarse, me invitaría a presentar a Joaquín también muy brevemente para que le podáis escuchar. Él es profesor de filosofía en Caravaca de la Cruz, es vocal del nódulo materialista y además es colaborador de la Fundación de NAES desde el año 2006, en el momento en el que se fundó, y supongo que por eso me encuentro hoy aquí presentándole, además de porque es amigo. Y si algo puedo decir de él desde que le conozco es que precisamente el modo de abordar cualquier hecho, cualquier idea, él representa todo lo contrario del pensamiento débil, del pensamiento alicia, del fundamentalismo democrático y de los lugares comunes a los que estamos acostumbrados en nuestros entornos ideológicos. Yo he tenido la fortuna de presenciar algunas de sus intervenciones, especialmente una en el Ateneo de Madrid hace no muchos meses, con motivo de una charla sobre Balmes, creo que también organizadas por el Nódulo, si no me equivoco, ante una serie de ateneístas, hijos de ilustrados hijos de Rousseau, que se escandalizaron mucho con sus posiciones. En aquel momento eran de crítica del protestantismo y del islamismo desde determinadas perspectivas, y una reivindicación del catolicismo. Ahí salió uno desde la parte de atrás del público escandalizado, diciendo algo así como: todo esto que usted ha podido decir contra la ilustración, y contra esto lo ha dicho usted gracias a todo lo que ha peleado la ilustración. Pues Joaquín, que no se mutó, dijo: mira, todo esto que he podido decir aquí lo he dicho porque a mí me ha dado la gana. Y además, claro, porque le dieron hablar del catolicismo de esa manera y pensaron que estaban ante una especie de reaparición de la España martillo del eje a través de Joaquín Robles, y cuando escribió su ateísmo, entonces ya allí no entendía nadie nada. No entendía ninguno de los que habitualmente pululan por la Ateneo de Madrid. Bueno, no diré más de él porque creo que merece la pena que lo escuchéis, y yo me tengo muy honrado de poder presentarlo. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a Santiago por su amable presentación. Yo creo que obedece más a la amistad que tenemos de tiempo que a la realidad, pero procuraré estar a la altura de lo que ha dicho. Y gracias también al Ateneo, a la Casa de la Rioja, a don Pedro López Arribas, a Teresa Chinchentro y por supuesto al Nódulo Materialista, pues como no, invitación. Y bueno, nada más a la conferencia. Bien, el asunto que se me planteó por parte de Pedro Iso, además, está expresado tal y cual él lo presentó, que fue la influencia del Rousseau en la educación, sin más parámetros que se puede haber añadido, por ejemplo, en la educación española, en cuyo caso pues ya se
orientaba la exposición hacia un carácter historiográfico. Podríamos haber empezado por la ley Moyano, ¿verdad?, y haber terminado por la abstrusa logse esta que ha destrozado la enseñanza hasta niveles, bueno, verdaderamente alarmantes. Sin embargo, pensé que era mejor mantener esa idea original de Pedro, precisamente quizás por la indefinición y la problematicidad de los tres términos que están aquí implicados. Aunque a simple vista parezca que no, que todo el mundo pueda tener muy claro Rousseau, filósofo ginebrino, parisino, por tanto, pues, calvinista católico, ¿verdad? Parece claro, ¿verdad? Parece clara también la idea de influencia, como parece clara la idea de educación. Pues no, ninguna de las tres lo es. Por lo que se refiere a Rousseau, porque en principio, ¿cómo calificar a Rousseau? Esa sería la primera pregunta. ¿Es un filósofo? ¿Es un ideólogo? ¿Es un sofista? Yo me quedo con esta última acepción. ¿Es un sofista en el sentido pleno de la palabra, como intentaré demostrar a lo largo de mi exposición? Y esa problematicidad se extiende también a la idea de influencia. Porque la idea de influencia tampoco es una idea unívoca. La influencia se dice de muchas maneras, como Aristóteles hablaba del ser, el ser se dice de muchas maneras. Podemos poner, para ilustrar el ejemplo, con un mito, el mito de la mesa de billar. Si suponemos un montón de bolas en la mesa de billar y un movimiento inercial, ahí dado desde el principio, con un rozamiento cero en la mesa de billar, las influencias pueden ser de todo tipo. Es decir, puede ser que dos vectores se anulen porque están en la misma dirección pero con distintos sentidos y el mismo módulo. Puede ser que una bola salga a la derecha, tanto un impacto recto, que esas bolas impliquen a otras, de manera que es imposible calcular todas las posibles concatenaciones causales que se están produciendo ahí, aunque sean todas deterministas. Sin embargo, es imposible saber y medir la capacidad de influencia de ese primer movimiento que se le otorga a las bolas. Y con Rousseau sucede exactamente igual. Primero, porque Rousseau no es en modo alguno una figura original que haya descubierto el Mediterráneo y que a partir de ahí, como muchos pedagogos piensan, ¿verdad? Y ahora explicaremos por qué. Es decir, que Rousseau viene ya de una tradición que tiene su origen pues, en los cínicos, ¿verdad? Y por supuesto en los sofistas, en los epicúreos, que pasa por la Edad Media también, que no crean que la Edad Media se aísla de este asunto, a través, por ejemplo, de la ideología de Alejandro de Jales, que mantuvo una polémica durísima con Santo Tomás en torno a los problemas que planteaba la catequesis. Y luego va en el camino, en su proyección, va encontrándose con diversas opciones políticas, ideológicas, por ejemplo, con el pragmatismo norteamericano, cuya influencia va a ser determinante también en el transcurso de la filosofía de Rousseau. Desde luego con el anarquismo, pues Rousseau es un anarquista también, en cuanto ideológicamente planteado, con las modas posteriores a la extensión de la antropología a raíz de la colonización, la moda etnológica, la antropología, que cuando se acabaron las tribus bárbaras, se acabaron porque ya estaban todas estudiadas, los antropólogos parece que se quedaron sin campo y entonces buscaron al bárbaro interior, al bárbaro que habitaba en las sociedades civilizadas. Y esto también está en la base del secesionismo, por ejemplo, claramente del secesionismo vasco. La moda etnológica, los mitos fundacionales de las naciones basadas en criterios étnicos, etc. De manera que la influencia de Rousseau, pues ya en este contexto, es muy amplia, no solamente en el campo de la educación. Y por lo que se refiere al campo, habría que decir al pseudocampo de la educación, porque desde la teoría que nosotros manejamos, la teoría del cierre categorial, definimos un campo como un conjunto de términos que mantienen unas relaciones que son cerradas. Esto no quiere decir que se agote el campo, quiere decir que si uno opera con términos matemáticos, ¿verdad?, pues obtiene nuevos términos del campo de las matemáticas, pero no obtiene términos físicos ni químicos. Y esto se llama, llamamos cierre categorial. Sin embargo, hay campos que no pueden cerrar, y no pueden cerrar porque están atravesados por ideas que desbordan esos campos. El campo de la educación, evidentemente, es un pseudo o un paracampo, precisamente porque está atravesado por ideas. Básicamente voy a destacar tres ideas fundamentales, tres ideas metafísicas, que desbordan el campo de la educación, como desbordan el campo de la política, como desbordan cualquier recinto categorial al que uno pretenda ceñirse, que son la idea de hombre, la idea de cultura y la idea de naturaleza. Es una tríada que además recuerda inmediatamente a la Santísima Trinidad. Dios Padre aquí ahora es la madre naturaleza, el Hijo es el hombre, y el Espíritu Santo es la cultura. Y entonces, esas ideas metafísicas hacen imposible, porque todas las corrientes pedagógicas, que si pedagogía activa, pedagogía comprensiva, pedagogía, en fin, hay 50.000,
todas mantienen concepciones metafísicas, solo que las mantienen en un terreno como si fuese la paz pudenda, digámoslo así. Es decir, que no se mencionan, no están, no se ven claramente en su ejercicio, y por tanto pues hay que regresar también a la influencia que hayan podido tener esta constitución de una nueva metafísica secularizada a partir del catolicismo. Hay que ver también la influencia de estas ideas, que son básicamente las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas no suponen, como algunos puedan pensar, un corte radical con la tradición cristiana, sino que son el resultado de un proceso de secularización de ideas que se mantuvieron durante toda la Edad Media, solo que esta vez pues desconectadas del catolicismo, pero que contienen toda la carga negativa, toda la carga metafísica, en el peor sentido de la palabra, que podían mantener en la autoteología medieval. A raíz también de un proceso que denominamos inversión teológica, un proceso mediante el cual, y que tendría su origen precisamente en la teología dogmática medieval, en concreto, según han señalado en un brillante artículo Atilana Guerrero y Pedro Visual, tendría su origen ese proceso de inversión teológica precisamente en la contrarreforma, en la necesidad del catolicismo de exasperar los componentes racionalistas de la revelación frente a los protestantes, ¿verdad? Y este proceso de inversión teológica culminará en el siglo XVIII en lo que llamamos la Ilustración, que por tanto no es que sea una novedad absoluta, es que no es una novedad en absoluto. Y además, para decirlo en palabras de Gustavo Bueno, la idea de la razón, que es la llave, la bóveda del sistema de la Ilustración, la idea de razón es tan metafísica o más que la idea de Dios de la antropología medieval. Cuando los ilustrados hablan de la diosa razón, ¿verdad?, de la razón guiando al pueblo, realmente no saben lo que dicen. Esto de la, perdón, porque no se puede, es que no se puede saber, simplemente, que nadie sabe qué es eso de la razón. Eso no sabemos lo que es. Hay muchas clases de razón y totalmente incompatibles muchas veces las unas con las otras. Tenemos que hablar de razón histórica, razón política, razón técnica. Hay muchos tipos de racionalidad. De manera que el que habla en nombre de la racionalidad, si después no aclara los parámetros y no aclara de qué está hablando, pues no está diciendo nada. Está hablando de una vacuidad tan grande como cuando se habla del dios de la teología medieval, el dios de la teología revelada, de la teología dogmática, y se le otorgan atributos que son metafísicos e incomprensibles para el común de los mortales. Y lo mismo sucedería con la idea de la razón. Bueno, entonces, la idea de educación, en tanto que está atravesada por estas ideas que le hacen desbordar, que desbordan completamente ese campo, pues no puede constituir un campo de términos. Es decir, los campos, el campo de términos, entre comillas, esto de campo, de la educación, pues, por ejemplo, a la hora de decidir los términos del campo, ya estamos tomando partido por una determinada orientación ideológica. ¿Cuál es el objeto de la educación? ¿Es el individuo? Es una teoría individualista de la educación. Es la sociedad, ya tenemos la oposición individuo-socialismo. Es la persona, es el cultivo del alma o del espíritu. Sí, ya no podemos definir ni siquiera cuál es el objeto, el término preciso de la educación. Aunque todo el mundo lo tiene clarísimo. Yo, sobre todo, pues los pedagogos para mí son un ejemplo de claridad. De claridad dentro de un desorden monumental. Un ejemplo de claridad porque lo tienen clarísimo. Pero una cosa que está confusa, el que la tenga clara, es porque no ve absolutamente nada. Porque lo que es confuso de suyo, el que lo está viendo claro, pues qué coño está viendo, no está viendo nada, sencillamente. Porque no sabe nada, es la cuestión fundamental. Bien, entonces, claro, al hablar ya, al tomar las tres, la influencia de Rousseau en la educación. ¿A qué tipo de influencia nos referimos? ¿A qué pensador nos referimos? ¿A Rousseau como ideólogo, como filósofo, como sofista? ¿Y a qué tipo de educación nos referimos? ¿Verdad? Bueno, pues yo voy a intentar aclarar esto, al menos a título expositivo. Quiero decir que, naturalmente, pues la cuestión es mucho más enrevesada de lo que yo voy a hacer aquí. Pero claro, si fuese coherente con lo que acabo de decir, pues tendría que decir, sencillamente, que la influencia de Rousseau en la educación es sencillamente nefasta, que basta con leerse la LOTSE para darse cuenta de lo que hay ahí, y basta con ver los resultados. Por ejemplo, el último dato, que además lo vi ayer mismo, el último dato. Resulta que ahora se presentan menos alumnos a selectividad que nunca. Y entonces los pedagogos dicen, no, pero es porque ha bajado la población. Mentira. Resulta que con el mismo número de estudiantes se presenta menos a selectividad. Es un dato medianamente objetivo. Como es un dato objetivo, aunque en fin, evaluable según unos términos, en fin, los informes de PISA, año tras año, informan de la devaluación del sistema de educación español. Entonces, bastaría con esto, bastaría con citar aquí unos cuantos libros que ustedes conocerán, La enseñanza destruida de Javier Orrico, La secta pedagógica, en fin, es casi un subgénero literario el de los que atacan a la LOTSE,
Bueno, yo he contado hasta 27 libros, ¿eh? Y bueno, artículos por internet, es una cosa impresionante. Y entonces, para intentar aclarar todo esto, vamos a empezar hablando de la primera confusión de Rousseau, que en realidad no es originaria de Rousseau, sino que es originaria de Protágoras. Cuando Protágoras se presenta en la casa de Calias y dice allí que va a enseñar a los hijos de Calias, cobrando su dinero, por supuesto, porque Protágoras es muy importante, cobra mucho, que le va a enseñar la virtud. Y entonces inmediatamente van a llamar a Sócrates, Sócrates se presenta en la casa de Calias y comienza un combate a 12 asaltos, que ha sido prologado de una forma absolutamente magistral por Gustavo Bueno y que lo tienen disponible en internet. Y en ese combate a 12 asaltos, lo que básicamente viene a hacer Sócrates es distinguir dos tipos de educación. Una educación que vamos a llamar aquí regulada o específica, administrada, ¿verdad? Que es la que, por ejemplo, cuando Sócrates dice, si tú quieres enseñar a tu hijo a ser piloto, ¿a dónde lo llevas? Lo llevas a un piloto, ¿verdad? A que le enseñe a ser piloto. Si lo quieres enseñar a ser boyero, pues lo llevas al boyero, a que le enseñe a cómo se conducen los bueyes. Pero ¿a quién llamas cuando quieres que tu hijo hable en la asamblea? ¿A quién llamas para que forme a tu hijo en ser buen ciudadano? Esta es la cuestión. ¿Dónde está el especialista en ciudadanía? En este caso en la virtud, pero vamos, que es el mismo debate, exactamente el mismo. Entonces Protágoras, que no sabe definir la virtud, que no sabe si la virtud es una o muchas, no lo sabe, que además no sabe si el virtuoso lo es porque posee una de esas virtudes o las tiene que poseer todas, sin embargo es maestro de la virtud. El golpe final, es decir, el caos técnico de Protágoras, acontece cuando Sócrates le señala que nadie puede cobrar por lo que todo el mundo hace. Esta es la cuestión. Es decir, que la función de educar a un ciudadano es algo que tiene que hacer todo el mundo. Esto es lo que llamaríamos la educación no regulada o interespecífica, o interinstitucionalizada, porque no es que no esté institucionalizada, está institucionalizada, pero por muchas instituciones. Empezando por la familia, siguiendo en nuestra época por la televisión, por el cine, por la prensa, por los vecinos, por el centro riojano y por el Sunsun Corda. Es decir, en la tarea de formar ciudadanos, pues como dice este refrán, que una vez se lo escuché en un debate televisado, a otro sofista, lo voy a decir con todas las letras, a otro sofista, José Antonio Marina. José Antonio Marina en un debate televisado, pues interpretaba el siguiente refrán que atribuía, yo no lo he podido comprobar, a una tribu ágrafa africana. El refrán decía, para educar a un niño hace falta un pueblo. Y entonces José Antonio Marina identificaba, interpretaba este refrán como que todo el mundo, padres y la sociedad, se tiene que implicar en la escuela. Se lo interpretaba de acuerdo, pues, y entonces hizo unas listas en internet en donde la gente se apuntaba para darle ideas, ¿verdad?, sobre cómo mejorar la educación. Y, claro, pero sí, lo que significa este refrán es todo lo contrario. Lo que está diciendo precisamente es todo lo contrario, que para educar a un niño en el sentido de la educación no específica, es decir, la educación en las matemáticas, en la física, en la filosofía, la historia, lo que sea, que para educar a un niño tiene que ser el compromiso de todos, pero no a través de la escuela, sino a través de cualquier institución pública. Esta sería la cuestión. Pero este sofista lo interpretaba, naturalmente, de acuerdo con sus parámetros. ¿De qué se trata? De que yo vengo aquí como un teórico de la educación y tengo aquí un plan para salvar la educación española, etcétera, etcétera, y tengo que contar con la colaboración de los padres, etcétera. Los padres, pues han entrado, como es sabido, lo sabe todo el mundo, han entrado en los institutos pues, como elefantes en la cacharrería. Y entonces resulta que tienes que hacer una programación y la tienes que fijar hasta el límite de lo vomitivo para que no te pillen, porque van a pillarte. Oiga, es que esta pregunta que ha hecho usted en el examen no aparece en la programación, ¿verdad? Entonces ya estás perdido. Ya viene la inspección, vamos, te arman la de Dios en Cristo. Y entonces los padres, ¿qué significa colaborar en el proceso de educación? Significa interferir en la tarea del profesorado sin tener ni idea ni de matemáticas, ni de física, ni de química, ni lo que tienes que enseñar, ni no tienes que enseñar. Esta sería la cuestión. Y a esto le llaman la participación de los padres responsables en el... Bueno, pues todos estos miasmas comienzan con Protágoras y desde luego Rousseau es un continuador. Rousseau no distingue estos dos planos, no los distingue, los confunde. Interesado o desinteresadamente es cuestión en la que no puedo entrar porque ya está muerto y enterrado. Pero, evidentemente, hay una confusión de plano en Rousseau. Rousseau considera, bueno, hay que decir que además, para que Rousseau pueda influir, como lo ha hecho,
hay que también eliminar cierta parte pudenda de Rousseau, porque Rousseau específicamente cuando elige a su, el proyecto de Emilio, ¿verdad?, dice que no puede ser ni negro ni lapón, ni pobre. Esto es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque los pobres, dicen, no necesitan ningún tipo de educación. ¿Para qué quieren? O sea, otra influencia andaluza, evidente, ¿no? Desde los pobres, ¿para qué quieren educación, verdad? Los pobres. Y ya se educan ellos solos, ¿eh? Dios lo cría, el estado de necesidad, ¿eh? Entonces el estado de necesidad, pues ya educa a los pobres solitos. Pero también es curioso ese racismo, dice, los negros no, porque no son inteligentes. A los negros no hace falta ni intentarlo. Y lo de los lapones, pues es una cosa muy curiosa. Yo es interesante, porque, digo, debería tener algún problema con algún lapón. El caso que los lapones tampoco, ¿verdad? Y luego, ¿qué decir del libro quinto? El libro quinto es el de la educación de la mujer, que ese es fantástico. Esa es una parte que, naturalmente, pues todos los loxianos tendrán que eliminar. Por la sencilla razón de que ahí Rousseau dice específicamente que la mujer lo que tiene que hacer es tener contento al marido, pero vamos, así rápidamente. Y teniendo contento al marido, pues que se encuentre a gusto en la casa, ¿verdad? Que la fuerza de la mujer radica en su sensibilidad, que las mujeres no tienen inteligencia discursiva ni abstracta, que están más bien guiadas por las pasiones, y entonces porque lo que tiene que hacer es atender a sus pasiones, y por supuesto, pues eso. Más o menos lo que tanto critican del manual aquel de la perfecta casada, de Francisco, pues eso era lo de los otros. Todas estas cosas, naturalmente, pues digamos, yo comentando esto con un historiador me decía, bueno, eso era la mentalidad de la época, claro, y otro también era la mentalidad, eso de la mentalidad, ¿verdad? Es como cuando citan el Quijote como ejemplo de pacifismo, ¿verdad? Y entonces el discurso de las armas y las letras te dicen que es cosa de la mentalidad de la época, ¿verdad? Pero el otro no, o sea, esto sí, lo otro no, muy bonito el asunto. Bueno, bien. Entonces, la primera influencia de Rousseau es esta, seguir con la tradición sofística, con la tradición que pretende regular lo que de por sí no se puede regular, que pretende cobrar por lo que todo el mundo hace. Esta es la cuestión. Y digamos, ¿y qué importancia tiene eso? Pues la escuela es una más, una institución más, naturalmente, pero la importancia es máxima sobre todo porque plantea una contradicción insalvable, que yo la he planteado delante de un pedagogo, un inspector, que si viene bien hablaré de él, y le daba exactamente igual. Exactamente igual, o sea, me contesto, sale por los cerros de Úbeda. Por un lado se nos dice, cada vez que hay elecciones, esto no falla, ¿eh? Aparecen, terminan las elecciones, y alabar el comportamiento cívico del pueblo, la madurez democrática que han demostrado estas elecciones, etc. Y a continuación se dice que ese mismo pueblo no está capacitado para estudiar a sus hijos, y que tiene que haber unos especialistas en educación para la ciudadanía. Bueno, esto se lo dije a Alejandro Quiana, portavoz del Partido Socialista Obrero en el Congreso de Educación. Y le dije, oiga, ¿me puede indicar dónde se hace el peritaje para enseñar ciudadanos? Y me contestó lo siguiente, una buena respuesta, me dijo, experto en educación ciudadana es quien dice el BOE que es experto en educación ciudadana. Esa es una respuesta, esto es, bueno, hacía la broma del barón de Munchausen, que para no caerse en la muralla se agarra de sus propios pelos, ¿verdad? Se agarra de sus propios pelos y así no se cae. Entonces, pues, ¿quién es el experto en ciudadanía? Pues el experto en ciudadanía es el que dice el BOE que es experto en ciudadanía, que más tiene que preguntar, ¿eh? Y no se ponga tonto que le rebajamos el sueldo. Bueno, ya te lo rebajan, pero no te pongas tonto. Eso se llama razonamiento circular. Sí, exactamente. Razonamiento circular. Caladura se llama. Bien. Siguiente cuestión. Esta es la primera influencia clara de Rousseau. La segunda influencia fundamental de Rousseau es la que señalan, sería una ya específica, referida al concepto mal formado de ciencias de la educación, unas ciencias que formarían parte de las ciencias humanas, etc. Bien, hay casi consenso entre los pedagogos en señalar que Rousseau es el que realizó la revolución copernicana de la educación. Aquí necesariamente tengo que hacer un discurso. La revolución copernicana, como saben, es el intercambio de posiciones entre la Tierra y la masa de las estrellas en la formulación de Kant. Kant dice literalmente, que es el que utiliza esta expresión, giro copernicano, en el prólogo de la segunda edición, que en la primera todavía no la había usado. En el prólogo de la segunda edición dice, Copérnico, viendo que no podía explicar los movimientos de las estrellas, suponiendo que él estaba en reposo y las estrellas giraban a su alrededor, pensó si no sería más conveniente dejar a las estrellas en reposo y poner al sujeto en movimiento, ¿verdad? Y con esta fórmula Kant pretende primero explicar por qué las matemáticas son ciencia, diciendo que cuando Tales de Mileto pues averiguó el famoso teorema de Tales,
lo hizo porque no extrajo de la observación del triángulo, no extrajo sus propiedades, sino que pensó en su yo, en su conciencia interior, pero pensó una serie de propiedades y luego las aplicó al triángulo, ¿verdad? Es decir, primero es el sujeto determina el objeto, según la fórmula kantiana, el sujeto determina el objeto. Y, bueno, inmediatamente esto lo aplica a la metafísica para decir que en la metafísica no podemos estar determinados por sus objetos, Dios, mundo y alma, porque desbordan la experiencia, y entonces propone dar un giro copernicano a la metafísica, que básicamente consiste en convertirla en teoría del conocimiento, por un lado, en cuanto a actividad teórica, y en cuanto a actividad práctica, otra diferencia que también hay que tratar aquí, la de teoría y praxis, influencia teórica, influencia práctica. Bueno, como praxis se convierte en filosofía moral. Este es el giro copernicano que haría que podríamos entender que Kant, según algunos, es el máximo exponente de un tiempo eje. Hay una filosofía precrítica, anterior a Kant, y una filosofía postcrítica, una filosofía crítica posterior a Kant. Pues esta misma fórmula, naturalmente retrospectivamente, ¿verdad?, se aplica a Rousseau como el que dio el giro copernicano a la educación. ¿Y en qué consistió ese giro copernicano? Pues en que aquí la masa de estrellas, ¿verdad?, son las diferentes materias, el trivium y el quadrivium, es decir, la astronomía, la música, la geometría y todas las materias de la enseñanza específica, como lo entendemos, ¿verdad? Y el sujeto, pues, es el alumno. Entonces, ¿qué hizo Rousseau? Y por eso es el primer pedagogo, es el primer científico de la educación. Hacer que fuesen las materias las que girasen en torno al alumno y no el alumno el que tuviese que girar alrededor de las materias. O sea, la fórmula es muy simple. No se trata de que el alumno tenga que adaptarse para aprender esas materias, sino que hay que adaptar esas materias al alumno. Y entonces el alumno es el centro de atención y tiene que aprender esas materias de modo voluntario, tiene que aprenderlas disfrutando. Disfrutando, entonces hay que disfrutar con el cálculo diferencial. Si no disfruta con el cálculo diferencial, ¿verdad? Y como ahora todo es por disfrutar, ya saben ustedes que ahora no vamos al hospital a que nos operen el riñón, vamos a disfrutar de la sanidad pública. Ahí va a disfrutar. Y entonces, pues este es el eje fundamental de la influencia rusoniana, es poner al alumno y sus intereses. Naturalmente, esto tiene una fundamentación. Cuya influencia pues va a ser determinante también. La fundamentación es el mito del buen salvaje. Ya saben, en la teoría de Rousseau, y esto cualquiera que haya hecho el bachillerato, bueno, en filosofía no se suele dar Rousseau, porque yo no sé, aquí en Madrid, en Murcia, desde luego no. Aquí sí, bueno, entonces pues todo el mundo sabe cuáles son las patas del banco de Rousseau. Primero, la teoría del buen salvaje, el hombre bueno por naturaleza, una doctrina que Rousseau opone frontalmente a la teoría de Aristóteles o a la de Hobbes, ¿verdad?, como sabido, y por supuesto pues también a Calígula. La idea de que el hombre es bueno por naturaleza, la idea del buen salvaje, que por tanto hay que dejarle a su libre albedrío para que espontáneamente vaya surgiendo de él esa bondad innata. Luego, una doctrina que muchos interpretan como contradictoria, tengo un montón de citas, pero yo creo que las voy... Bueno, esta sí la voy a leer. Por ejemplo, Wilman dice acerca de esto, porque ven una contradicción, que a mi juicio no la hay, y ya explicaré por qué, una contradicción entre el contrato social y el Emilio. El Emilio sería una exaltación de la educación individualista, mientras que el contrato social sería una exaltación de la educación social. Entonces, muchas veces se ve la paradoja individualismo-socialismo, planteada aquí en el mismo autor. Dice este pedagogo Wilman, dice, es notable que dos libros diametralmente opuestos hayan salido de la misma pluma. El uno, como nadie, sustrae de la vida social la educación y solo mira al desarrollo del individuo y de la personalidad. El otro es una especie de evangelio del socialismo donde el individuo es absorbido enteramente por la colectividad. Hemos nombrado a Rousseau, autor del Emilio y del contrato social, ¿verdad? Aquí ya aparece, ojos de muchos pedagogos, una influencia contradictoria. Una influencia, por un lado, la educación centrada en los intereses del individuo. Naturalmente, en el Emilio, pues Rousseau abomina de la educación pública. Dice que la educación pública es un completo disfrute. La educación es una cosa privada, además para los ricos. Que los pobres no necesitan educación, dice, porque es improbable que un pobre se haga rico. Es mucho más probable que un rico se haga pobre. Entonces, hay que educar a los ricos, a los pobres no, porque es improbable que se hagan ricos. Entonces, los pobres ya están educados por el estado de necesidad, como decíamos antes.
Bueno, entonces ahí aparece una contradicción. Sin embargo, vamos, leyendo las cosas bien, no hay tal contradicción. Porque el contrato social es el resultado de la propia evolución de la bondad natural del hombre. Que en un momento, vamos a ver, para que lo entiendan ustedes, todo el mundo conoce la leyenda de Adán y Eva. Pues esto es Adán y Eva sin el pecado original. Si, si a Adán y Eva le quitamos el pecado original, tenemos la leyenda del buen salvaje de Rus. Llega un momento en que los hombres no se saben por qué e inician un proceso de caída. Ese proceso de caída es precisamente la cultura. La cultura hace que el hombre pierda esa originalidad prístina, esa bondad natural. Y entonces se dan cuenta de que para poder mantener esa bondad natural resulta que tiene que hacer un contrato social. Y del contrato social aparece ya la idea de la voluntad general, que no necesariamente es la voluntad de la mayoría, ¿eh? La voluntad general, quien la va a formular en términos mucho más estrictos, es Kant. La idea de la voluntad general de Kant aparece en el sujeto trascendental, en el imperativo categórico. Dice Kant, actúa de modo que tu máxima individual pueda ser considerada por lo demás como universal. Esto traducido quiere decir, debes, luego puedes, sí, sencillamente. Y además quieres, debes, luego puedes y quieres, que es la fórmula del despotismo, la fórmula del despotismo ilustrado, claro. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, claro, ¿dónde está la contradicción? No hay ninguna contradicción. El contrato social, pues ya se pueden imaginar ustedes, al pitecántropo, igual que en la serie de los Picapiedra, ¿eh? Con una urna de piedra, ahí, con unos votos, pues tallados, haciendo una votación, prescindiendo de una parte de su libertad individual para preservarla toda. Esta es la idea del contrato social. Entonces, la educación sigue siendo el parámetro, sigue siendo el individuo, ¿eh? Es decir, el contrato social es, la idea de voluntad general es el sumatorio de los individuos, pero no un sumatorio aritmético, sino una totalidad de tipo atributivo. Es como si hubiese una especie de concatenación entre todos los individuos que se manifiesta en la mayoría como un método cuantitativo, pero que está por encima, porque estaría como expresión de una voluntad general que emana de la razón. De manera que aquí, pues, donde estaba Dios, aparece la razón, pero eso es exactamente lo mismo, ¿verdad? Este es el papel que tiene la voluntad general. Naturalmente, como bien ha dicho Santi, pues es la democracia, sería el sistema democrático el más perfecto, el que se ajustaría a la voluntad general. La idea de voluntad general, pues es otro concepto mal formado. La idea de la voluntad general es un círculo de círculos, o una bicicleta de bicicletas. Sencillamente, la suma de las voluntades individuales no da lugar a la voluntad general, del mismo modo que la suma de los círculos no da lugar tampoco a un círculo. Bueno, entonces, ¿cómo han influido estas dos ideas fundamentales, verdad? Que además llevan implícitas en progreso, diríamos, es decir, en la evolución, llevan implícitas dos teorías, básicamente la del individualismo, tanto en su versión liberal como en su versión socialdemócrata, y la del anarquismo, esta sería la cuestión, ¿verdad? Es decir, ¿cómo van evolucionando a lo largo de estos tres siglos que hace, bueno, tres siglos menos, porque no, Rousseau escribió más tardío, tres siglos del nacimiento de Rousseau, dos siglos y pico? ¿Cómo han ido evolucionando? Bueno, la primera influencia de Rousseau claramente fue un discípulo suyo, Pestalozzi, un pedagogo suizo que se propuso aplicar en su hijo, Jacobo, las doctrinas de Rousseau. El resultado, pues, fue fantástico. El niño acabó en un frenopático y él acabó suicidándose. Es así. Inmediatamente, claro, el caso Pestalozzi es muy bonito. Lo que hacía Pestalozzi es que durante una temporada le dejaba hacer lo que quisiera al niño. Y durante otra temporada se lo prohibía todo. Esperando que con esa actitud el niño fuese capaz de darse cuenta de que había una tensión dialéctica entre lo propio y lo ajeno, ¿verdad? Y fuese capaz, según conforme a su propia naturaleza, ¿verdad?, de ir dándose cuenta de que había una mediación entre lo propio y lo ajeno, etc. Claro, el niño se volvió totalmente talumba, claro, se volvió loco. Y finalmente Pestalozzi abjuró de Rousseau y bueno, murió totalmente deprimido, parece que se suicidó, en fin. Bueno, la cuestión, esta influencia de Pestalozzi hizo que los teóricos de la educación dijesen, bueno, sí, Rousseau es el padre de la educación, pero en un plano teórico, en un plano teórico. Y en el plano práctico, pues aquí hay que tomar muchas precauciones, claro. El caso de Pestalozzi, pues era evidente, ¿verdad?, que aquello no se podía poner en práctica.
Claro, es que Rousseau plantea un estado ideal en donde al niño se le ha apartado de la sociedad, en donde el niño aparece aislado completamente de toda influencia cultural, ¿verdad? Y entonces esto no se puede llevar a la práctica, sin embargo queda su enorme aportación teórica. Entonces ya tendríamos distinguidas aquí dos tipos de influencia de Rousseau, influencia teórica e influencia práctica. Bueno, esta distinción es completamente capciosa, es una distinción completamente absurda, por mucho que ustedes la tengan en la mente funcionando. Es algo que todavía no nos hemos parado a pensar qué estamos diciendo con eso de la teoría y la praxis, ¿verdad? Y es algo que la pedagogía moderna, bueno, es increíble. El otro día hablaba con un catedrático de la Universidad de Murcia, Patricio Peñalver, gran amigo mío, que estaba completamente asustado porque decía que le habían dicho que sus clases tendrían que ser prácticas. Y él decía, bueno, ¿y cómo yo explico a Aristóteles en términos prácticos? Y, claro, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Y cómo evalúo yo en términos prácticos? Bueno, y más cosas te dijeron cómo tenía que mover los brazos, cómo tenía que saltar de la mesa, en fin, una cosa lamentable. Imagínense ustedes, un catedrático de 60 y tantos años, que lleva toda la vida explicando a Platón que tenga que aprender cómo dar el saltito para llamar la atención del niño, en fin, y esto en la universidad. Es que esto es pues, como un proceso de crecimiento de la... Bueno, la cuestión. Influencia teórica e influencia práctica. Teoría, praxis. Teoría y praxis son dos momentos disociables, naturalmente, pero inseparables. Es decir, una teoría que no es práctica, no es una teoría, es una mera especulación. Esta es la cuestión. Del mismo modo, toda praxis que no implica una teoría, pues tampoco tiene ningún sentido. Sería pues un loco que sale y se mueve por aquí y por allá. Yo a mis alumnos les pongo el siguiente ejemplo. Cuando tú llegas a la playa y ves un lugar donde alojar la sombrilla, mentalmente trazas una línea recta hacia el lugar donde vas a poner la sombrilla. Este es el momento teórico. El ortograma, es decir, la línea recta, el momento teórico. Pero luego tienes que caminar. Y cuando observas tus pasos en la playa, en la arena, los pasos menos línea recta, cualquier cosa. Aquí has tenido que saltar por encima de una señora, aquí te has tropezado con una piedra, es decir, la línea no es recta. Ahora, el recto es un momento formal, en el momento empírico, en la praxis, ¿verdad? Ahora bien, si desconectamos estos dos absolutamente, resulta que sin la teoría no puedes caminar y sin el haber caminado, la teoría resulta absurda. Es decir, ¿para qué vas a trazar ningún ortograma que no se pueda realizar? ¿Qué sentido tiene tener proyectos irrealizables, como ir a la luna pedaleando en una bicicleta? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, toda teoría es práctica por definición. Y si no, no es teoría. Esta sería la cuestión. Del mismo modo que toda praxis implica una teoría, salvo que estemos hablando pues, de un loco, de un esquizofrénico que en fin, articula ahí cosas en fin, que no se puedan entender. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de una influencia teórica y una influencia práctica de Rousseau? En esto se han entretenido los pedagogos, pero vamos. Entonces, nosotros aplicamos los siguientes criterios. Educación regulada, específica, administrada. Educación disuelta, interespecífica. Es decir, la educación del ciudadano como educación no específica, aunque el gobierno socialista y este de ahora también, pues se ha empeñado en que sea específica. Y se ha empeñado en crear pues, un nuevo cuerpo de sacerdotes laicos, que son los profesores de filosofía, muchos de mis colegas muy contentos con esto, porque así tienen horas para trabajar, que se dedican a enseñarle a los alumnos a ser buenos ciudadanos. Paradoja crueldón de la Salla, porque si no son ciudadanos, ¿cómo les vas a enseñar? Y si ya lo son, entonces, ¿qué les vas a enseñar? Esta sería la cuestión fundamental. Si para que te escuchen, tienes que tener un mínimo comportamiento ya cívico. Tienen que estar sentados. Yo a veces he entrado de guardia a primero o segundo de la ESO y aquello es una jauría de leones. Aquí ahí lo que hace falta es un látigo. Pero qué puñeta. ¿Qué educación para la ciudadanía ni qué puñeta? Si estás sin civilidad, pues lo que... Si tardas media hora en sentarlo, media hora para que se sienten. Así que se han sentado, se levanta uno, se levanta otro y estás igual que en fin. Yo a mí se me antojaba que era como recoger al ganado. Exactamente igual. Me daba ganas de ir con el callado. Y entonces ahí, educación cívica, por favor. Y entonces ya para rizar el rizo vienen este sociólogo de ver, el señor ministro de Educación, y dice que educación cívico-constitucional, que les van a enseñar los principios de la Constitución. Es una cosa muy bonita, de modo, me imagino yo lo de segundo de la ESO con los principios de la Constitución. Famoso, impresionante, en fin. Bueno, pues tenemos la influencia en dos campos, como digo, la regulada específica o administrada, la disuelta o interinstitucional, y luego una influencia que podemos decir, ya digo que solo a título es positivo, porque esto habría que
matizarlo. He pasado un par de horas pensando en esto, si lo decía o no, pero sí lo voy a decir porque el título es positivo, va bien. Una influencia que podemos decir directa de Rousseau, directa entre comillas, ¿eh? porque esta influencia a su vez viene influenciada por otros de atrás. Es decir, que como he dicho, Rousseau no descubrió el Mediterráneo ni descubrió nada, ¿verdad? Y además es un sofista completo. Y otra que podríamos llamar indirecta, indirecta, ¿eh? En el sentido de que pues tiene un carácter ideológico o un carácter metafísico, es decir, no está explícitamente orientada hacia la educación, ¿eh? Aunque influya en la educación, en los dos ámbitos de la educación que hemos descrito. Respecto de esa influencia directa en la educación, pues hablamos de la educación del alumno, del individuo, hablamos del giro copernicano, y esta es una influencia que va a pasar, tiene los siguientes jalones. En principio, parte de Federico Herbart, que asume las ideas de Kant. Herbart, para el que no lo sepa, pues fue quien siguió con la cátedra de Königsberg, que tenía Kant, y orientó la filosofía como filosofía práctica hacia el campo de la educación. Federico Herbart, y culmina en el siglo XX con dos escuelas. La escuela fundamental en donde se ve esto es la de Ney, la de Summerhill. Es la pedagogía que llaman pedagogía activa o de la no intervención. Se trata, por ejemplo, de no enseñarle nada al alumno hasta que él no quiera. Si ustedes han leído esta obra, que en tiempos pues era una obra fundamental que había que leer en las facultades de filosofía y ciencias de la educación, había que leer Summerhill. Y entonces ahí Neil lo que propone es que al niño no se le presione de ninguna manera, que al niño lo que hay que hacer es, y esta es la palabra, motivar, como si fuera un chimpancé, motivar. Es decir, aquí naturalmente la teoría de la educación es psicología aplicada al hecho educativo. La parte más importante es la psicología, hay que conocer la psicología del niño. Si me pongo aquí a hablar de la infinidad de estudios, bueno, yo, no por esta conferencia, sino por otros motivos que no que vienen al caso, pues he estado hojeando literatura de esta pseudopedagógica y, bueno, verdaderamente es para volverse loco. O sea, se pueden llenar, es el centro riojano entero de libros, se puede llenar de libros, pedagogía sistemática, pedagogía activa, pedagogía comprensiva, pedagogía de la no intervención, pedagogía de la liberación, pedagogía, ciencias de la pedagogía, es una cosa impresionante. Todo desde postulados completamente armonistas y todas con una idea central, a saber, que en la educación confluyen muchas disciplinas, sin que le preocupe lo más mínimo la estructura gnoseológica de esas disciplinas, la unidad que pueda mantener entre sí, son, es decir, el postulado completamente armónico, no ve ningún problema en decir que hay un enfoque psicológico, un enfoque sociológico, un enfoque político, un enfoque teológico, es exactamente igual, es decir, estos problemas ni aparecen planteados, pero sea cual sea la orientación, yo he comprobado que todos al final terminan ponderando por encima de todas la psicología. Claro, es obvio, este es el resultado de la revolución copernicana de Juan Jacobo Rousseau. Si el eje de la educación es el alumno, si las materias están en función del alumno, ¿para qué queremos tener especialistas en matemáticas o en química o en física? Lo que hace falta son especialistas en pedagogía que motiven al alumno a aprender, y él ya aprende solo, esta es la cuestión, él solito aprende, porque lo único que puede hacer es aprender a aprender. Aquí inmediatamente viene la idea del pragmatismo norteamericano, en los años 50 las ideologías del pragmatismo norteamericano, aquí en España nos libramos por la necesidad del franquismo de crear las clases medias. Entonces aquí esa pedagogía no entró hasta bien entrado, pues seguramente se introdujo ya en la ley Villar-Palasí, pero en los años 50 y 60 ni sombra ni rastro de aquello. ¿Por qué? Porque había que hacer unas clases medias que no existían. Y entonces había que enseñar matemáticas todos los años, y latín todos los años, y física y química. Ahora resulta que los niños, si estudian biología no estudian matemáticas, si estudian matemáticas no estudian física. Es una cosa muy curiosa, que puedes terminar un bachillerato de ciencias y no saber el teorema de Pitágoras. Esto lo comprobé en clase, ¿eh? Bueno, decir, bueno, pues yo les dije, poner una denuncia que os están estafando, porque no saber el teorema de Pitágoras con 17 años en segundo de bachillerato, pues os están estafando. Me acordaba de Platón, que decía aquello de el maestro que no enseña a sus alumnos los irracionales merece la pena de muerte, la ejecución capital merece. Esto no sabe nada, y la cuestión es, ¿y por qué no sabe nada? ¿Y por qué durante el franquismo no ocurrió tal cosa? Que sí ocurrió en los Estados Unidos en los años 50. Pues el asunto resulta que es bastante simple, bastante sencillo. Porque de lo que se trataba era de darle a la plebe una educación inespecífica. Es decir, ya se encargan las empresas que te van a contratar
de formarte en la empresa. La formación corre a cargo de la empresa. Y entonces, ¿a ti qué te tienen que enseñar en las enseñanzas medias? ¿Verdad? Voy a hablar luego de la primaria. En las enseñanzas medias te tienen que enseñar, básicamente, a aprender. O sea, que el profesor lo que tiene que hacer es enseñarte a aprender. Pero no contenidos concretos, ¿eso para qué? Ya te los enseñarán en la empresa, ¿verdad? Cuando el santo advenimiento de la santa democracia en España, pues resulta que las clases medias, cada vez más empobrecidas, por cierto, pues que la universidad está masificada, que los institutos... Entonces hay que hacer una renovación de este asunto, hay una atomización de la universidad, hay tantas universidades como institutos había en los años 50. Allí en Murcia, por ejemplo, tenemos la Universidad de Murcia, la de Orihuela, la de Lorca, 30 kilómetros cuadrados, la de Cartagena, la de Elche, 30 kilómetros cuadrados, 6 universidades. O sea, cualquier extranjero que venga dirá, bueno, esta gente tiene que tener un nivelazo, una cosa famosa, ¿eh? 30 kilómetros cuadrados, 5 universidades, ¿verdad? Bueno, impresionante. Y además multiculturales, ¿eh? Porque la de Elche se da las clases en valenciano y en... Entonces, esta educación interespecífica tiene un carácter puramente pragmático. Se trata de que no sepa nada. Esta es la cuestión. Otra vez ruso. A pobre, ¿para qué le vas a enseñar? Le enseñas a aprender, que no sepa nada. ¿Para qué? Para que se formen en las empresas. Este es el asunto. De ahí la sistemática sustitución de la filosofía por sus daños. Además, muchas veces, con la connivencia de los propios profesores de filosofía que no saben defender lo suyo, ¿eh? Que yo los he visto en muchas manifestaciones diciendo aquellas tonterías de nosotros tenemos que enseñar a pensar al país, tienen que enseñar a pensar al país, ¿tú qué vas a enseñar a pensar? Eso es, todo el mundo piensa, eso no tiene ningún sentido. Y este tipo de cosas, ¿por qué? Porque los propios filósofos han ido retrocediendo y han considerado que su asignatura se justifica únicamente como filología. Es decir, que sabe lo que dice Platón, lo que dice Kant y lo que decía Aristóteles, ¿verdad? Yo me acuerdo de una mesa redonda en la que estuve en la Universidad de Murcia, en donde un profesor, no voy a decir el nombre, pues estábamos hablando de Turquía, de la integración de Turquía en la Comunidad Económica Europea, ¿eh? Y empezó hablando de Kant, de Russell, en fin, mencioné 50 filósofos, y cuando terminó le dije, bueno, ya sabemos lo que decía Kant, lo que decía Russell, pero seguimos sin saber lo que dice usted, ¿verdad? Y entonces se levantó y dijo, esto es intolerable, ¿sí? Se levantó, pues, pero no, que se fue. Y bueno, pues, y entonces esto es la filosofía. Sabemos lo que dice Platón, lo que dice Aristóteles, lo que dice Kant, que son cosas totalmente contrarias entre sí, y entonces lo planteamos así en la clase, bueno, lo plantean, yo no, desde luego yo no. Lo plantean con la esperanza de que el alumno, al escuchar uno y otro, haga ejercicio otra vez de su voluntad natural esta, de elegir lo mejor, ¿verdad? Y entonces pues él mismo se componga algún problema. Y si no se lo hace, por lo menos el mero hecho de pensar, ¿verdad? Pues ya por lo visto te eleva a las altas cimas de la cultura, por el mero hecho de haber pensado, ¿verdad? Porque el pensamiento en sí mismo es bueno. Si es bueno que los niños piensen. Oiga, pero es que se pueden pensar en muchas cosas, se puede pensar, pues en un problema sociológico, ontológico, se puede pensar en cómo matar al vecino. Sí, el pensamiento en cuanto al momento subjetivo del pensamiento, lo importante del pensamiento es el momento objetivo, lo que piensa, no el pensamiento en sí. Es como cuando dicen que los niños lean, pues oiga, depende de lo que lean, ¿verdad? Es decir, que tienen que leer, ¿verdad? ¿Cómo iniciar a los niños en la lectura? Pues oiga, depende, ¿verdad? La lectura. Que apague usted la televisión y coja un libro, ¿verdad? Apague usted la televisión. Yo ponía el siguiente ejemplo, hombre, si estás viendo un documental de estos tan bonitos, de Alejandro Magno, por ejemplo, en la tele, en el canal de historia, por ejemplo, y entonces apagas la televisión para leer el libro de Harry Potter, pues mejor lo haber seguido viendo la televisión. Entonces, es que parece que el libro, por su propia estructura, pues esto es el mito de la cultura, que indica Gustavo Bueno, el mito de que pues, si estás leyendo, de alguna manera pues, te estás elevando por encima del nivel de las bestias, por el mero hecho de leer. Aunque estés leyendo pues tonterías, que es lo que lee la mayor parte de la gente, tonterías. Si uno ve pues la lista de los libros más vendidos de este mes, pues son tonterías. El José Antonio de Marina, por ejemplo. Eso es lo que se lee, vamos. Entonces, pues mejor que no lo lea, que esta sea la cuestión. Bien, del otro lado, la influencia de Rousseau en la parte de la educación no específica, ¿verdad? Aquí está el mito del buen salvaje ya en toda su extensión, el mito de la barbarie interior que hacía referencia antes. Y esto se ha extendido por muchas instituciones de carácter naturalmente educativo, aunque no específicamente educativo. Es decir, no, cuando digo específicamente me refiero a la escuela pública o privada, no necesariamente a la escuela pública, también privada, Por ejemplo, en las universidades populares,
por ejemplo, en las concejalías de cultura, y va asociado enteramente al mito de las señas de identidad. Aquí aparece el bárbaro interior. Aquí resulta que el villano coge a la cabra y la tira por el campanario, y en vez de decir, bueno, eso es una salvajada, ¿no? Pues no, eso es una seña de identidad cultural del pueblo fulanico, y tú eres un inculto por siquiera atreverte a cuestionar la validez de semejante cosa. Esto es una influencia también que penetra en la educación, porque, que además yo creo que es interesada desde el punto de vista ideológico. Yo he escuchado a muchos antropólogos, generalmente asociados, también hay que decirlo, a universidades católicas, antropólogos, en concreto de la Universidad Católica de Murcia, lanzar discursos al pueblo exaltando lo que llaman la música de tradición moral. Pero su hijo está en el conservatorio estudiando piano. Entonces, resulta que cuando vamos a la pedanía, al pueblo pequeñito, lo que queremos ver es al señor con la boina tocando la bandurria y haciendo una fija con chorizo. Esta es la cuestión, ¿verdad? Y entonces eso constituye las señas de identidad. Es otra vez Rousseau, al pobre, ¿para qué le quieres enseñar música sinfónica? ¿Para qué le quieres enseñar teoría musical? Basta con que sepa lo que es, bueno, ni siquiera es la tónica dominante, ni siquiera eso. Y entonces te viene el escribano, que claro, el escribano ha estudiado la carrera de antropología, es evidente. Y entonces te hace una revista y te dice que eso es lo bueno, que eso es lo que tienes que hacer. Que eso constituye tu ser, tu esencia. Y que si te quitan eso, te quitan tu esencia. En la música de tradición oral, que esto, bueno, la música celta, por ejemplo. Imagínense ustedes la música celta. ¿Qué será eso de la música celta? La música celta debería ser, pues, sinfonía para guijarro y guajerro. Porque ¿qué es eso de la música celta? La gaita, pues si la gaita la llevaban a la legión romana, ¿qué coño música celta? Y entonces vienen aquí a saltar la música popular, le dicen, pero ¿qué música popular? Si eso no tiene nada de popular, si es la música que se inventaban los señoritos en su rato libre para tenerles entretenidos al campesinado, con la jotica y estas cosas. Y la cosa llega hasta tal límite de burricie que se baja el alto mandatario, tu patria chica, ¿verdad? Y le bailan ahí el torcito, y están todos ahí tiesos igual que un palo, mirando aquello como si fuera la reencarnación del espíritu absoluto. Y allí está el tío bailando, es una ceremonia inenarrable, ¿verdad? Vamos, yo me imagino que reciba el presidente de mi comunidad, la comunidad murciana, el señor Marcárcel, ¿verdad? A un alto mandatario le canten aquello de al llegar al Moralejo si te pican a la cara, se te ponen los ojos. Pues, claro, en Murcia estamos curados de espanto. Esto ahí no pasa. Bueno, yo voy a contar una anécdota porque fue jugosa. A mí me tocó ir cuando empezó esto de la democracia y la seña de identidad, el mito de la seña de identidad, y empezaron con la tontería esa del Panocho en Murcia. Por fortuna esto se quedó completamente desactivado. Y a mí me tocó ir con los alumnos y me dice el señor que tiene una sociedad que se llamaba la Rejuntaera. Que había que introducir términos del Panocho en clase. Y dice, ¿usted de qué explica? Y digo, pues yo explico filosofía. Y dice, pues usted, en vez de decir voy a explicar a Kant, dice, usted sabe que explicar significa, lo explicó bien el hombre, quitar las plicas que ocultan algo. Y dice, aquí tenemos una palabra muy bonita que es esperfollar. Esperfollar. Esperfollar es un cultismo, no se ría. Es experifoliar. Experifoliar, es decir, retirar las hojas superficiales de la mazorca. Claro, cuando dijo la palabra esperfollar, los tíos se me daban de la mesa. Y entonces, pues yo ya ni intervine ni nada para que iba a terminar. Se está totalmente ya disuelto. Yo me acuerdo que toda la clase decía, venga, que vamos a esperfollar acá. Y se me daban de la risa, ¿verdad? Se imaginaban ahí arrancándole los vestidos acá. Pues eso no hubiera merecido. Bien, la segunda. Bien, entonces, es la búsqueda del bárbaro interior ha tenido una influencia decisiva en la democracia española. A partir de estas instituciones tipo universidades populares, tipo concejales de cultura, que han ido ensalzando esta barbarie interna y la han ido haciéndola presentable como señas de identidad de los pueblos, la cosa empieza a ponerse muy seria cuando empiezan a poner cadáveres encima de la mesa con esas estupideces. Entonces la cosa es muy seria. Y como está Santi aquí, que lo padece en sus carnes todo este asunto y lo ha padecido, pues él sabe más que yo de este asunto. Pero cuando estas imbecilidades empiezan a cuestan mil muertos, pues ya la risa se acaba. Es decir, que con el Panocho, jaja, jiji, ¿verdad?
Bueno, en Asturias, por ejemplo, ponía Iglesia de Santa María de la Cabeza, en rojo, y luego abajo en azul, Iglesia de Santa María de la Cabeza. Y digo, porque está dos veces, diciendo que abajo está en Mable. O sea, la cosa no puede ser más ridícula. Bien, esta es una influencia desde luego de Rousseau, la búsqueda del bárbaro interior, la exaltación de todo lo que conlleva la barbarie, y tiene un correlato muy interesante, un libro, no le recomiendo que ponga, sí, lo tengo el libro también, de Juan Cerzán, John Cerzán, Juan Cerzán, que se llama El malestar en el tiempo, en donde Cerzán, que viaja en avión y tiene una página de internet, lo que propone es el retorno al primitivismo, pero al primitivismo anterior a la revolución neolítica, anterior a la revolución de la agricultura. Esto es John Cerdán, y de ese libro pues hay un antílogo, no es un prólogo, es un antílogo de Gustavo Bueno, en donde pues yo lo recomiendo vivamente que lo lean, pero si me detengo aquí pues no voy a poder seguir avanzando mi trabajo. Bien, la siguiente influencia es el anarquismo de Rousseau. Las citas, bueno, les ahorro las citas, ustedes vean en el vídeo que ahí están todas las citas. Empieza el Emilio diciendo todo lo que procede de la naturaleza humana es bueno, todo lo que procede de la cultura es malo. Dice, hay que educar al individuo al margen de la sociedad, la palabra patria debe ser retirada del vocabulario, y entonces añade una cosa muy bonita, dice, yo sé por qué, pero no lo digo. Eso lo dice en el Emilio, Dice, yo sé por qué, pero pues no lo dice, no dice por qué hay que retirarlo. Es la idea de que la patria, el Estado, la sociedad política, la cultura, pues son herramientas en contra del individuo. Entonces la exaltación del individuo aquí tiene inmediatamente una relación política, que es lo que tradicionalmente se ha conocido como el anarquismo. ¿Y cuál es la influencia de estas ideologías anarquistas en la educación? Pues es muy sencillo también el asunto, el botellón. Esto es decir, se trata de que los niños, dice la LOC, tengan espíritu crítico, espíritu crítico, no se sabe muy bien, porque tan crítico es que critica algo como el que critica crítico, O sea, otra cosa es que si no se sabe cuál es el objeto de la crítica, pues tampoco dice nada, que eso es el espíritu crítico, el Espíritu Santo, en su versión laica otra vez, ¿verdad? Que es el espíritu crítico, tan crítico es el que critica al Papa como el que critica al Papa, entonces es el espíritu crítico, ¿qué quiere decir eso? Que sean rebeldes. Entonces, paradójicamente, se produce lo siguiente, que tenemos la generación más rebelde en el sentido de no admitir las normas, de violentar las normas, de pues romper papeleras, de manifestarse porque va la policía y les rompe el botellón, de armar bronca cada dos por tres, la más difícil de educar en el sentido específico, por ejemplo, más difícil de que se puedan sentar, de que atiendan, de que te escuchen, es la más difícil. Y sin embargo, es la juventud menos revolucionaria de la historia de España. Es decir, es la más reaccionaria que hay en toda la historia de España. No hay cosa igual. Es decir, son absolutamente conformistas. Les da exactamente igual todo. Les da exactamente, importa un pimiento la crisis económica, la tasa de paro, les importa un bledo que vayan a tener que estar en sus casas hasta los 40 años, y que den gracias que no se muera el viejo porque si no, no van a poder comer. Les da igual. En cualquier otra circunstancia, bueno, esto también influye que necesita la Unión Soviética, también hay que decirlo, claro, ¿a qué se van a agarrar? ¿Verdad? Esto también influye. Pero desde luego no hay generación más tranquila que esta en ese aspecto. Si hubiese aquí un proyecto revolucionario tipo marxista-leninista, pues con ellos no podría contar. Y de hecho parece como si hubiese este anarquismo, ¿verdad? Este anarquismo no es un anarquismo ya político, ha quedado desactivada toda la carga que pudiera tener de oposición al sistema, y más bien es un modo de integrarlos como borregos, y la prueba evidente es que está prohibido beber en la calle, y los ayuntamientos lo que hacen es habilitarle lugares en la calle para que beban. Esto es así, y si se quejan porque no tienen luz, van y le ponen farolas. Y prevalece el derecho a divertirse de la gente joven sobre el derecho de los vecinos a dormirse. Es decir, esto no puede ser casual. Y cuando uno examina las tasas de paro juvenil que hay en España, en torno al 60%, ¿verdad? Cuando uno examina que, por ejemplo, en los años 60, cualquiera se puede casar a los 20 años, comprarse su piso, sus 600, ¿verdad? A ver quién puede hacer eso ahora, es imposible. Si les estamos obligando a ser perpetuos adolescentes, ¿verdad? Y entonces la influencia de Rousseau aquí también es determinante. Cuando les dejas a su libre albedrío, en lugar de aparecer ese
ese buen individuo en contacto con la naturaleza, que es capaz de aprender por su cuenta, etcétera, lo que sale es un individuo acomodaticio que se conforma con las obras zoológicas, que se conforma con las obras zoológicas que le proporciona la sociedad de bienestar. Bien, segunda referencia interinstitucional o no específica, ¿verdad?, que es la idea del contrato social. La idea del contrato social lleva al fundamentalismo democrático, como muy bien decía Santiago Abascal, y además lleva al federalismo. Este va inmediatamente conectado con Bimarrat y tiene inmediatamente relación con la educación, en concreto con esta cita, si se la voy a leer porque es de Unamuno, y yo a Unamuno pues sí que le tengo mucha... A ver si la encuentro. En concreto, lo que se llamó en Cataluña durante el periodo de la República, a ver si encuentro, aquí, Ferrer y Guardia, ¿eh?, el anarquista Ferrer y Guardia, que con las ideas de Rousseau fundó la Escuela Moderna, ¿no? Entonces, él defendía una enseñanza, decía, antiautoritaria, igualitaria, que respetara la personalidad del alumno, ¿eh?, y dejaba proscritos el elitismo y la competitividad. Está el proyecto de Ferrer y Guardia, que fue fusilado durante los sucesos de la Semana Trágica, y en palabras de Unamuno, esto es de Unamuno, dice don Miguel de Unamuno, se fusiló en perfecta justicia al mamarracho de Ferrer, mezcla de loco tonto y criminal cobarde, a aquel monomaníaco con delirios de grandeza y el ostratismo, y se armó una campaña indecente de mentiras, embustes y calumnias. ¿Verdad? Esta otra influencia decisiva de Jacobo Rousseau en el anarquismo español. Hay una cosa muy curiosa del anarquismo, que estaban los anarquistas españoles de la República interesados por cualquier estupidez. Por ejemplo, por el espiritismo, resulta que eran todos espiritistas. Es una cosa que me tropecé yo de casualidad, leyendo un catalán, Gerardo Horta se llama, que hablaba del espiritismo como una cosa liberadora de la Iglesia Católica, etc. Es decir, unos mamarrachos completos. Es esta idea otra vez de Rousseau, según la cual toda forma de coacción lo que hace es desviar la bondad natural de las personas y por tanto no puede haber coacción. Claro, básicamente, ¿qué es educar? Educar es coaccionar. Y alguna vez se tiene que decir. La educación es la coacción, y la coacción muchas veces es violenta. Si el niño va a meter, el niño con 2 años va a meter el dedo en el enchufe, ¿qué le vas a explicar? ¿Eh? La diferencia entre la corriente alterna y continua. Hombre, ¿qué le vas a explicar tú al niño? Le tienes que darle la mano para que no meta la mano en el enchufe. La educación es siempre coactiva, no hay otra forma de educar, pero siempre ha sido así. Y además siempre es específica, no se educa en general, se educa pues a partir de determinados contenidos, se enseña en matemáticas, vamos a decirlo así, es la instrucción. La influencia de Rousseau viene aquí en lo siguiente: el maestro no tiene que ser un instructor, tiene que ser un conductor, conductor, decía, frente al instructor. El conductor que acompaña al alumno, precisamente pedagogo significa aquel que acompaña al alumno. Muchas veces se ha dicho que el primer pedagogo era Platón, porque Platón en el mito de la caverna, como es sabido, pues dice que hay que orientar la mirada del alma. No tiene nada que ver en absoluto, pero nada que ver en absoluto, porque Platón habla de mostrar, de enseñar, de mostrar, y habla de la violencia, de la áspera y escarpada subida, que no es nada fácil. No habla en ningún momento de seguir la tendencia natural del hombre en absoluto. La tendencia natural es quedarse en el fondo de la cueva, percibiendo aquello que hemos percibido siempre, ¿eh? Y entonces, si se inicia la educación, es en virtud de los propios conflictos internos dentro de la cabeza, es decir, en función de las contradicciones que están ahí planteadas en aquellas sombras inanes, ¿eh?, que pasean por el fondo de la caverna. Eso es lo que espolea subir, pero la tendencia a volver es siempre contra la que luchamos los profesores, con la tendencia a lo fácil, la tendencia a volver al recinto, al útero materno, decía Freud, ¿verdad?, a aquello que, en donde está todo claro, ¿verdad?, y no necesita ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esta sería otra influencia fundamental. Desde el punto de vista de la influencia directa, estaríamos hablando ya de otra cosa. Rápidamente. Desde el punto de vista de la influencia indirecta, dentro de la educación regulada y específica, aquí aparece claramente la idea de comprensividad, ¿eh?, la pedagogía comprensiva, que, bueno, va desde Freinet, por ejemplo, esta pedagogía del oprimido de Freinet,
a la pedagogía de Dewey o Makarenko, en la Unión Soviética. Esta pedagogía comprensiva lo que viene a plantear es que el proceso educativo no es un proceso de formación en distintas disciplinas, sino que todas se tienen que articular de modo armónico en el desarrollo de la personalidad. No es exactamente esto de dejar al niño a su libre albedrío, no, sino de que todas las materias, otra vez el giro copernicano, todas las materias formen una unidad, no haya discrepancias. Es casi la idea de la eliminación de la dialéctica con un fin, con una teleología determinada. La teleología naturalmente cambia, la teleología puede ser, pues, en el caso de Freinet, la pedagogía de la liberación, en que tanto ha influido en los teólogos de la liberación, etcétera, la pedagogía del oprimido, que se levanten por encima de su opresión, o en el caso de Makarenko, pues otra cosa completamente diferente. En el caso de la educación española, aquí la influencia básicamente es lo que denominábamos antes el fundamentalismo democrático. Es la educación para la ciudadanía democrática, la educación para la comprensión de la Constitución como el bien mayor que pueda haber, y para que los alumnos se comporten como querubines, etcétera, que todo esté orientado hacia la democracia, como la idea suprema, como el fin de la historia, básicamente. Esta sería la cuestión. Si la democracia es el fin de la historia, a partir de aquí ya no hay nada más que pueda venir, y de lo que se trata, pues, es de una educación en donde todos los aspectos están ahí unidos, interrelacionándose de modo democrático. Entonces se habla de escuela democrática, de enseñanza democrática. Claro, la enseñanza no puede ser democrática, esta es otra. Pero ¿cómo va a ser democrática la enseñanza? ¿Cómo voy a poner yo las notas democráticamente? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Y qué es eso de enseñanza democrática? ¿Que los alumnos me tienen que decir a mí lo que yo tengo que impartir en clase? ¿O que, hombre, otra cosa es que le preguntes en qué fecha quiere el examen? Bueno, pues eso sí. Pero que les tengas que decir lo que les vas a poner en el examen, pues parece que no, ¿verdad? Entonces, ahí la democracia es como cuando se habla estos señores teólogos de la liberación y dicen que quieren una iglesia democrática. ¿Qué quieres? ¿Elegir al Papa por el sufragio universal? Sí, no tiene sentido. O el ejército democrático, ¿verdad? En el cuartel, a ver qué hacemos esta mañana, vamos a votar. ¿Invadimos Afganistán o no? Pues el soldado raso Pepe dice que no. En fin. El cuarto gran bloque de influencia de Rousseau en la educación. Es aquí donde yo quería parar, y me van a disculpar que aquí me detenga más, quizás por un prejuicio de oficio, quizás, en fin. Es la influencia no específica, es decir, disuelta y también indirecta, que es básicamente las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración que, como es sabido, pues parece que influyeron notablemente en la Revolución Francesa. Claro, aquí la idea de influencia, aquí sí hay que hacer una aclaración. Normalmente se entiende de dos maneras. La influencia puede ser en el sentido siguiente. La sociología de la ciencia, por ejemplo, dice, bueno, influencia de los filósofos ninguna. La Revolución Francesa se explica por el precio del trigo, porque faltaba el pan. Y también Marx cae en esta estupidez. La famosa quinta tesis de Marx sobre Feuerbach dice, los filósofos hasta ahora solo han pensado, se han limitado a pensar el mundo, pero lo que hay que hacer es transformarlo, ¿verdad? Que es una división que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la teoría y la praxis, inmediatamente, que se conciben como totalmente separadas, ¿verdad? Bueno, pues aquí la influencia aparecería como nula para la sociología de la ciencia, para el positivismo, y también para el marxismo vulgar. La influencia de la filosofía en cualesquiera asuntos de carácter histórico sería cero, cercano a cero. Sería sencillamente una superestructura de carácter ideológico, un epifenómeno, ¿verdad? Como el arco iris, ¿verdad? Pero el arco iris es un fenómeno. La realidad es, pues, la refracción de la luz, etcétera, etcétera. Entonces, lo esencial sería la economía, o la sociología, o la psicología, ¿verdad? Este sería el asunto fundamental. Entonces, aquí la influencia sería totalmente... Entonces, muchos historiadores que están en esta onda, yo conozco a muchos del gremio, pues están aquí, en este asunto de decir, bueno, eso son la filosofía, la ilustración no influyó para nada, ¿verdad? Luego, en el extremo opuesto, está lo que podríamos llamar la idea de influencia de cuño hegeliano, en donde resulta que el filósofo representa el espíritu absoluto, que supone una novedad y que hace cambiar el tiempo, cambiar la historia, pues, bueno, no
necesariamente el filósofo. Como he sabido, Hegel creyó ver a Napoleón, creyó ver en Napoleón entrando en Jena al espíritu absoluto montado a caballo, ¿verdad? No necesariamente el filósofo. Pero en fin, el filósofo aparece aquí como una especie de héroe cultural capaz de hacer virar los acontecimientos históricos. Bien, bueno, desde nuestro punto de vista, ni la una ni la otra. Es decir, la influencia de un filósofo en todo caso se medirá porque el filósofo ha sabido sistematizar un conjunto de ideas que están disueltas. Nosotros concebimos la filosofía como un saber de segundo grado, es decir, como un saber que no tiene objeto propio, es decir, no tiene fuentes propias, como un saber de saberes. La filosofía no es, como piensan muchos de mis colegas, la madre de la ciencia, sino la hija de la geometría, por lo menos. Es decir, la filosofía no puede empezar a funcionar si previamente no hay un terreno roturado por las técnicas y por la ciencia. Y los problemas filosóficos son los mismos problemas que plantean la ciencia, pero que desbordan esos contextos específicos en los que la ciencia se desarrolla. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es la ciencia? Es un problema filosófico. No es un problema matemático, no es un problema químico, no es un problema físico. ¿Por qué? Porque lo es físico, químico y matemático. Esta sería la cuestión. No porque la ciencia esté escrita ahí en hilo tempore, o en el espíritu, o en la mente de Dios, como los universales Santa Herren, en la autoteología medieval, ¿verdad? Las ideas están en la mente de Dios. Entonces, están ahí eternas, fijadas eternamente. Esto es lo que Gustavo Bueno denomina filosofías exentas. Filosofías exentas. Nuestra concepción o representación de la filosofía es el de una filosofía inmersa, según la cual las ideas no brotan de ninguna conciencia divina, ni están escritas en el espíritu, ni en ningún espacio sideral, sino que las ideas brotan del presente práctico, se hacen, tienen su núcleo, normalmente un núcleo muy humilde, ¿verdad?, en cosas muy sencillas. Bueno, pone el ejemplo de la idea del mundo, que originariamente es el baúl, que en la tradición hebrea, la tradición judía, es el baúl donde la novia deposita su ajuar cuando se casa con alguien. Este es el origen. Entonces, ya la idea metafísica del mundo viene de ahí. El mundo es el gran recipiente donde cabe toda la creación, ¿verdad? Entonces, las ideas pues van dejando fuera muchos materiales e incorporando otros en el transcurso histórico. Las ideas brotan del presente práctico, del presente político. Entonces, la influencia del filósofo hay que verla en tanto que ese filósofo, primero, regresivamente, es decir, en su discurso, regresa del estado del mundo y es capaz de sistematizar el conjunto de ideas que están ahí influyendo, en su época. Pero progresivamente, y aquí es donde aparece la influencia en sentido estricto, progresivamente, porque a partir de ese regresus es capaz de elaborar un ortograma, lo que llamamos antes el momento ideal, es capaz de barruntar por dónde pueden ir los tiros. O ha construido un sistema tan potente o lo suficientemente potente como para imbricarse con otras instituciones. Instituciones que no son intrínsecamente filosóficas, que pueden ser de carácter político o científico o lo que sea. Entonces, ¿cuál es la influencia de la Ilustración en la Revolución Francesa? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cuál es la influencia de la Ilustración? Pues una influencia ideológica. Por ejemplo, la idea del derecho natural, evidentemente, viene de Rousseau. La idea de separación de poderes viene de Montesquieu, por ejemplo, ¿verdad? La idea del deísmo y otras vienen de Voltaire. Y ahí está. Pero esto se da a escala propiamente, pues, ideológica, porque la verdadera influencia de la Revolución Francesa, y esta no es una tesis mía, es una tesis de Gustavo Bueno, no es la ideología de la... Bueno, de Stutt de Tracy fue quien de la primera asamblea constituyente fue quien ideó este término de ideología, que luego Napoleón usó en sentido despectivo, ¿verdad?, para referirse a Condorcet y a todos los de... Bueno, en fin. Entonces resulta que la influencia aquí no procede de la filosofía, sino de las ciencias, y en particular de la física y de la química. Es lo que Gustavo Bueno ha denominado el proceso de holización, que es un proceso que está dado no en las disciplinas filosóficas, en las disciplinas ideológicas de la Ilustración, sino en procesos que tienen que ver con la destrucción de las partes anatómicas hasta alcanzar las partes atómicas. Estos son los procesos de ionización que provienen de la química, bueno, naturalmente de la biología, etcétera, etcétera. Y esta idea es la que ponen en práctica los revolucionarios franceses, no las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración básicamente constituyen la iglesia laica de la Santa Revolución, por decirlo así, por expresarlo en estos términos. Y básicamente son, como decíamos antes, tres: la idea de naturaleza, la idea de cultura y la idea de hombre, que se pueden
se puede examinar, por ejemplo, la relación que hay entre estas tres ideas con las relaciones. Esto sí que es inédito, porque se me ocurrió a mí, se me ocurrió viendo, leyendo en concreto, sí, bueno, es inédito, naturalmente hay cosas por ahí antes de que yo las viera, en fin. Se me ocurrió leyendo a los herejes de la Iglesia Católica, a los sofinianos, etc. Resulta que cuando uno ve cómo se articulan, por ejemplo, Nestorio, que niega que Cristo sea una sola, que sea una sola persona. Dice, no, Cristo son dos personas y una sola naturaleza, ¿verdad? Bueno, pues este tipo de herejías, el doquetismo, el nestorianismo, el arrianismo, etc., resulta que se pueden clasificar, aunque yo no lo voy a hacer aquí porque no sé cómo voy a ver. ¿Pasado? Bueno, pues termino enseguida. Se puede relacionar inmediatamente con cómo se articulan las relaciones entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, la Trinidad, el dogma de la Trinidad. Del mismo modo que, por ejemplo, tampoco hay que estar muy despierto para darse cuenta de que las tres ideas fundamentales de la Revolución Francesa, liberté, egalité y fraternité, según Marx, luego con Napoleón, artillería, infantería y caballería, bueno, pues que esas tres ideas fundamentales pues son la versión de las tres virtudes teologales en su forma secularizada, la fe, la esperanza y la caridad. De hecho, al parecer, en la primera asamblea dijeron solamente dos, libertad e igualdad, y alguien, no sé si fue con Torcedo o que fuera, dijo, no puede ser, lo tiene que ser tres, ¿verdad? Porque si no, no cuadraba el trípode, necesitaba tres patas. Bueno, pues resulta que estamos ante la metafísica de la naturaleza, la metafísica de la cultura, el mito de la naturaleza, el mito de la cultura y el mito del hombre. Primero, el mito del hombre, la idea de que la humanidad, este mito rusoniano, ¿verdad?, estaba unida al principio y por la acción del pecado la humanidad empieza a esparcirse, las razas de Caín se esparcen por el mundo y llega un momento en donde existe tal dispersión que entonces tienen que hacer el contrato social, la solidaridad, ¿verdad?, el contrato social, para volver a ese estado prístino. Aquí aparece el mito del buen salvaje tanto en su fase expansiva como en su fase regresiva. Pues bien, la humanidad no existe, esta es la cuestión, no existe ni ha existido nunca, ya incluso antropológicamente está rota, el Cro-Magnon y Neandertal. Y además, Cro-Magnon y Neandertal todavía no son humanos, esta es la cuestión. La humanidad es algo que se va haciendo. En la conocida tesis de Engels, cuando dijo, no fue el hombre quien inventó el fuego, sino el fuego quien inventó al hombre. Es decir, el hombre no es un ente originario que después se haya puesto a lo largo de la historia a evolucionar, a lo largo de la historia, ni mucho menos, sino que es la propia evolución la que hace al hombre. Y entonces, pensar, yo recuerdo a un antropólogo en una charla que le dio a mis alumnos, que dice, os tenéis que poner en la piel, les decía a mis alumnos, en la piel de aquel hombre que se bajó del árbol. Y yo le dije, un momento, que lo que se bajó del árbol era un mono, como un hombre. Y de entonces el asombro que experimentó y descubrió la filosofía, ¿verdad? Estaba en el árbol subido, bajó abajo, ¿verdad? Y entonces descubrió la filosofía porque se asombró. Pues, más que para que se hubiera asombrado estando encima del árbol, porque estando debajo que no veía nada, ¿verdad? Y, en fin. Y entonces primeramente tuvo que adoptar la posición erguida, para, en fin, toda la teoría, claro, que te vengan ahora en el siglo XXI con teorías preevolucionistas, ¿verdad? Entonces, la humanidad está rota ya de principio. ¿Y quién ha hablado hoy en nombre de la humanidad? El famoso pacto de las civilizaciones de Zapatero, que Pedro Insúa con gran tino calificó como un proyecto pánfilo, pánfilo, amigo de todos, ¿verdad? Panfilismo, no buenismo, como dicen que a nosotros no nos gusta nada eso, sino panfilismo, panfilismo. La idea de que la humanidad nos vamos a unir todos en aquello que es común. ¿Y qué es aquello que es común a toda la humanidad? Pues la humanidad se puede entender desde el punto de vista teológico. Sí, desde el punto de vista teológico todos somos hijos de Dios. Si quitamos a Dios en medio, pues nos queda la biología y la zoología y la etología. Esto sería, somos un animal. Entonces, pero aquello ya no tiene ninguna dimensión política, ni siquiera antropológica. Por ello está rota del principio. Es el mito de la humanidad, que es un mito absolutamente dañino, a través de la educación y a través, como digo, de la educación interespecífica, pero naturalmente también dentro de la escuela, evidentemente. Los humanismos, pues aquí en España esto tuvo su máximo esplendor con el krausismo, que entró en España a través de la Institución Libre de Enseñanza, a través de Ginés de los Ríos, a través de la traducción de Krause por parte de Santer Río, que era masón, y se fue a Alemania, dice Menéndez Pelayo, y tan tonto era que se fue a Alemania, y en lugar de venir aquí con Schelling o con Fichte y tal, pues se cogió a un filósofo de tercera regional que era Krause, pero claro, se cogió a Krause porque era masón igual que él, esta es la cuestión, por eso se cogió a Krause. Y entonces, la Institución Libre de Enseñanza es un jalón imprescindible para comprender
la evolución en España de la educación, ya específica, como ya dice específica, La institución libre de enseñanza tuvo un periodo de declive con los primeros años del franquismo, pero se empezó a introducir nuevamente a partir de los años 60. Su rastro lo pueden ver en la famosa revista aquella de Cuadernos para el Diálogo, de la mano de artículos publicados por Peces Barba y otros, y ahí la institución libre de enseñanza pues volvía a aparecer, y al final del franquismo, pues, Elías Díaz, etcétera, etcétera, y naturalmente está en la misma base de la constitución de la LOFSE, en la misma base de la constitución de la LOFSE. Segunda cuestión, la idea de la cultura, el mito de la cultura. El mito de la cultura, bueno, naturalmente influye de un modo absoluto, es decir, no solo en la educación. Es un mito oscurantista que se encuentra ya en la propia Constitución española, en el artículo, no me acuerdo, 4, me acuerdo, 5, no me acuerdo, dice todos los españoles tienen derecho a la cultura. O sea, pero lo que no dice a qué cultura, o sea, a la cultura. La cultura, aquí, en fin, para que no esté avisado, la cultura según Gustavo Bueno no es más que la versión secularizada de la gracia, de ese mito de la gracia medieval, que ahora aparece el mito de la cultura. De manera que cualquier cosa, y esto tiene que ver inmediatamente con la etnología que hablábamos antes, cualquier cosa por el mero hecho de ser considerada cultura, ¿verdad?, pues ya queda dignificada. Esto es cultura, por tanto, ¿verdad?, ya queda dignificada. En todo caso diríamos, tal y como lo dice Bueno, no es que la Quinta Sinfonía sea buena porque sea cultural, sino que en todo caso la cultura será buena porque contiene la Quinta Sinfonía, porque tan cultural es la Quinta Sinfonía como el Garrote Lied. Esta es la cuestión. Si son elementos tan culturales los unos con los otros. Pero el mito de la cultura aquí aparece de esta manera, cada vez que uno aparece, utiliza la palabra cultura, pues ya no tiene que dar más explicaciones. ¿Para qué vas a dar más explicaciones? Es un caso también particular de estas cosas que son oscurísimas y que todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? E incluso, pues, me acuerdo yo todavía de una pedagoga que me dijo a mí, hombre, filósofo, tenéis mucha cultura, ¿verdad? La filosofía lo que consiste es en tener cultura, que sabe lo que decía Platón, lo que decía Aristóteles, qué cultura es. Bien, el tercer mito, ya termino, ¿sabes? El tercero es el de la naturaleza, el mito de la naturaleza. Y también un asunto personal, aquí, una cosa biográfica, de un padre de un alumno que me envió una carta porque había visitado la Patagonia. Había visitado el hombre la Patagonia. Y me mandó una carta, yo no sé por qué, está tomando con el profesor de filosofía. Yo no lo sé por qué. Quizás porque el niño iba a descontar lo que yo había dicho en clase y tal. Y entonces este me mandó una carta donde decía que estaba viendo el Perito Moreno, claro, fue en verano, y se le desprendió un trozo de hielo al Perito Moreno, cosa normal en verano. Él inmediatamente dijo el cambio climático, el pecado humano, ¿verdad? Entonces se puso de rodillas y le pidió perdón al Perito Moreno. Sí, ríanse, pero es verdad, conservo la carta por ahí, no vale, tengo la derecha, no hay de perdón. Por cierto, los icebergs cuando se desprenden, no es porque haga calor, es porque hace frío y crecen tanto, bueno, pues este que sí. Ya el hielo no aguanta su propio peso y se rompe. O sea, es... Bueno, pues la cuestión, aquí está otra vez el mito de la naturaleza, de la madre naturaleza. Claro, este señor era progresista, era concejal del Partido Socialista Obrero, y aquí estaba todo impregnado, y está impregnada pues, el presente práctico de estas cosas. Basta escuchar algunos discos, por ejemplo, de Manolo García, de hay que respetar toda forma de vida natural. No sé si incluía las ladillas en el diálogo. El mito de la naturaleza, pues, bueno, que les voy a decir porque ya me estoy pasando. Básicamente, la LOFSE, termino ya, la LOFSE. La LOFSE es un cúmulo de todos estos males. Y es, a mi juicio, el mayor atentado que hizo de España el Partido Socialista Obrero Español. La LOFSE. La LOFSE ha arruinado a al menos ya tres generaciones de españoles, bueno, dos generaciones casi. Una es que claro, yo estaba pensando en décadas, ¿verdad? Entonces, pues, dos, tres décadas. ¿Por qué? Bueno, pues por esto. Porque todos los contenidos han tendido a ir a la baja. Porque los alumnos pueden aprobar cuando quieran. Porque los profesores hemos perdido toda autoridad. Porque si tú suspendes a muchos, a mí me lo han dicho literalmente, si suspendes a muchos porque eres un mal profesor, porque no sabes motivarles, ¿verdad? Bueno, pues si quieres le tiro plátanos, igual que le tiraba a la Volotelli este el otro día, ¿verdad? Le tiro un plátano al niño para que se motive, o les llevo, qué sé yo, cocaína.
si se motiva o algo. ¿Qué vas a hacer para motivar? No tiene ni sentido esto, ¿verdad? Claro, yo soy el mismo, llevo 20 años ya explicando, y entonces resulta que explico, bueno, mejor que antes, seguramente, claro, seguro, llevo 20 años, ya sabes lo más mejor por viejo que por diablo. Y entonces resulta que ahora me tropiezo con porcentajes de suspensos en algunas clases, porque en algunas clases me cargo al 100%, ¿eh? En la primera evaluación, sí. Luego aprueba cada uno, cuando ya dice, coño, esto no va, este va en serio, ¿eh? Este va en serio. Y entonces, pues, se ha valorado más la idea del profesor amigo de los niños, ¿verdad? Que este colega, que lo ves, ¿eh? Yo veo a uno que le dice Antoñico, le dice a uno Joaquinico, vamos. Esta idea de que pues, el niño tiene toda la razón, que además tiene que ver también con esto de el cliente siempre tiene la razón, todo el derecho para ellos. Los inspectores nos fiscalizan la labor. La última ocurrencia del inspector que tenemos ahí, que es un talibán de la LOCSE, así me lo dijo un compañero, que este es un talibán de la LOCSE, lleva cuidado. La última ocurrencia fue que no pusiéramos notas, que evaluáramos con una serie de ítems, que por ejemplo, en educación física, primer ítem, el niño hace pino, una X. Segundo ítem, el niño hace pino mientras la mano derecha saluda. Tercer ítem, el niño hace el pino mientras saluda con la mano derecha y con el pie izquierdo le da un balón. Entonces, eso ya equivale al aprobado, el bien y el notable. Y entonces todo esto se justificaba con esta jerga, esta jerga absurda que han inventado de atención a la diversidad. Lo que toda la vida de Dios hemos hecho, atender a la diversidad. Uno que no atiende le dice, nene, atiende. ¿Cómo? O sea, atendiendo a la diversidad. Entonces, esta jerga pseudopedagógica no es más que un sombreado verbal. Es un sombreado verbal que le ponen a las cosas. Es como yo le decía a este buen señor, es como si usted en su casa tiene un letrero que pone frigorífico, silla, ¿verdad? Melón, ¿verdad? Grifo. Es un sombreado verbal. Y entonces la ciencia de la educación consiste en establecer las relaciones entre los sombreados verbales. Cojo usted el melón y lo pone debajo del grifo, ¿verdad? Entonces se llama operación científica, coger el melón. Claro, si al melón le llamas fruto transversal, ¿verdad? Y al grifo le llamas apéndice de conductividad acuática, ¿verdad? Pues aquello ya tienes una ciencia, es la ciencia doméstica, ¿verdad? La ciencia de la ciencia doméstica. Entonces, esta jerga pedagógica, esta secta pedagógica, pues ha empobrecido la nación española hasta tal nivel que yo creo que casi que no hay solución. Este sería la cuestión. Y además, no solamente no hay solución, sino que además no hay voluntad de solucionarlo, por lo menos en este sociólogo que nos gobierna ahora, yo no lo he visto. Pues nada, muchas gracias. Darnos cuenta de que reímos por no llorar y en fin, pues celebrar, como decíamos al principio, con él este fin de ciclo, esperando que en septiembre nos volvamos a ver y por lo menos pues sea tan buena como esta última conferencia, la primera. Muchas gracias. Cierre de oro, muchísimas gracias. Y por cierto, por lo verdadera que ha sido, porque como ha dicho muy bien Santiago Abascal, Joaquín Robles es todo lo contrario de todo lo que se puede entender por el embeleco de los pedagogos. Un profesor que nos ha dicho la verdad. Así que muchas gracias. Un breve momento de debate, de preguntas, observaciones, sugerencias. Siempre, por favor, concisas. Eso sí que vamos a ser hoy bastante estrictos. Iván, hacemos un turno hasta el lado. Marcial y Fernando. Bueno, Joaquín, enhorabuena, me ha gustado muchísimo, contundente, ágil, profunda, buena intervención. La verdad que me has pisado las cosas que iba yo aquí anotando, porque iba a preguntar por Ferrer y Guardia, la escuela moderna,
Te voy a preguntar por las instituciones de enseñanza. No, queréis pillado. ¿Eh? Pillado. Pero bueno, como un par de apuntes, por si quieres comentar algo, ya te tengo olvidé. Con respecto al espiritismo, cayeron muchas corrientes izquierdistas, entre ellas Robert Owen, el fundador del socialismo utópico, no sé si conoces el dato, pero bueno, ahí queda eso. Y luego, con respecto a la institución libre de enseñanza, me ha interesado mucho porque yo que más o menos me he estudiado un poquitín la misión pedagógica, que ahí queda eso, ¿verdad?, de María Zambrano, pues en la misión pedagógica, en los contenidos que al vulgo rural se le llevaron, pues venían esos dos niveles de cultura, es decir, se alternaba la cultura de salones de este tipo con la cultura del agro, ¿eh? Una especie de mezcla en la que ellos pues pretendían abundar. Pues simplemente eso por si quieres comentar algo, y si no, pues eso junto con mi presentación de nuevo, claro. Pues muchas gracias, ¿no? Yo creo que lo que has dicho ya es suficiente, efectivamente, si María Zambrano era divino de cuidado. Marcial, yo solamente te quería, era título de lo que has expuesto de la LOMCE, que me has recordado el libro del principio de Peter. Él ya habla, está escrito en Estados Unidos en el año 69, que además tiene relación con lo que hablabas tú de la enseñanza nula para los pobres que ya les enseñaran en la empresa. Y el tío habla de su propia experiencia y dice, bueno, que él ha visto que en el ámbito académico se aplica uno de los corolarios del principio de Peter, que es este, que es el de que, bueno, que como lo asciende la gente que más incompetente, vamos, alcanza su nivel de incompetencia, como el tío que está enseñando es incompetente, a los que aprueban son incompetentes a su vez. Es decir, que se va ascendiendo hacia abajo. Y para remediarlo, pues él habla de lo que él llama la expansión perficiente o algo así, pero que es la típica patada hacia arriba. Es decir, que al tío que es incompetente, mira, para deshacerme él, le asciendo donde no incordiente. Pues esto lo aplican en la educación y estamos aprobando a la gente sin conocimiento ni valor ninguno, solamente por quitarnos la del medio. Y me va a recordar esto de la vida. De hecho, vamos, por ejemplo, si tú ves cuáles son los méritos para adquirir la cátedra, resulta que 5 conferencias impartidas en una universidad, 20 publicaciones, y qué sé yo, 30 asistencias a cursos, te dan un máximo de 0,75. Y un curso de la UGT de 100 horas, te da 1,5. Un curso sobre diversificación curricular, del currículo curriculante. Entonces, ¿qué se está promocionando? Pues se está promocionando directamente eso, que es elemental. Y quienes se oponen a esa deriva, quedamos en los institutos como los bichos raros. El raro este. ¿Claro? Esto es lo que sucede. Y realmente, pues, bueno, yo ahora he visto un cierto cambio, Últimamente me he dado cuenta de que ya no venden, la mercancía está averiada, no la venden tan fácil. Y hay ya ciertas resistencias. Pero durante estos últimos años casi clamábamos en el desierto, muchos, Yo recuerdo el primer artículo que hice en contra de la LOMCE, que sería del año, pues, vamos, prácticamente recién iniciado. Y me llovieron palos por todos lados, Me dijeron, bueno, fascista lo primero, y autoritario, me llevaron palos por todos sitios, en un periódico local incluso me llegaron a escribir. Yo lo titulé, me acuerdo que aquel artículo se llamaba Solidarios, Tolerantes y Tontos, o algo así, no me acuerdo, pero en fin, algo de eso. Y sí, efectivamente, y me acuerdo lo que dices al famoso teorema de Albiac, el teorema de Albiac, de Gabriel Albiac, que dice: un profesorado semianalfabeto necesita un alumnado completamente analfabeto para no hacer el ridículo. Exactamente. Tenemos poquito tiempo. O sea, ya cerramos el turno, hay 3 intervenciones más. Fernando. Sí, pues Joaquín, en primer lugar, por supuesto que te quería agradecer muchísimo esta muy brillante conferencia, que además me parece que has desplegado, pues, toda la energía
y la contundencia que se requiere precisamente al tratar este tema. Porque hay muchas clases de temas, como se sabe, y si alguno requiere contundencia y energía es precisamente este, de modo que me parece que en fin, agradeciéndote nuevamente la brillantez, también es extraordinariamente importante esta contundencia. Y en fin, pues te quería plantear una cuestión a propósito de lo que me parece que es uno de los aspectos más centrales de claro, la influencia de Rousseau, tal como la has descrito, y que nos sitúa en lo que podemos considerar la quinta esencia incluso de la noche, que como no es inseparable, pues de todas estas milongas que nos vienen contando desde hace bastante tiempo ya, si nos remontamos al momento inicial, sobre la posmodernidad. Y en fin, claro, como te has remontado a Protágoras como, digamos, el primer precedente de los graves errores de Rousseau en torno a los temas educativos, y en fin, se recordará por parte de la concurrencia, seguramente, por muchos de los presentes al menos, que la sentencia más famosa de Protágoras es lo que podemos considerar la primera formulación clásica del relativismo en el conocimiento, aquella de que efectivamente el hombre es la medida de todas las cosas. La palabra griega que utiliza es gremata, que significa literalmente valoraciones, otras asociaciones. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. En definitiva, por lo tanto, que no podemos más que emitir opiniones, no hay conocimientos objetivos, solo podemos emitir conocimientos, alcanzar conocimientos subjetivos, es decir, opiniones, y todos serían equivalentes en cuanto a su valor, todos valdrían lo mismo. De manera que, claro, esto nos retrotrae entonces a nuestra situación contemporánea y vemos que, claro, es el imperio de Protágoras, efectivamente, de Protágoras y de Rousseau, a mi parecer. Y en este sentido, claro, nos encontramos esta quinta esencia de las aberraciones loxe y del relativismo postmoderno, que es la definición que había a propósito del error, de definición que ha sido repetida pues en muchas ocasiones, pero es que es tan absolutamente aberrante que me parece que debería ser repetida muchísimas más y seguramente ponerse como recordatorio en lugares privilegiados de las instituciones, si es que aspiramos a una sociedad en la que la educación tenga algún sentido. Y que aquello de que a partir de la entrada en vigor de la LOCSE, el error ya no será considerado como tal, sino como expresión auténtica del dinamismo subyacente del alumno. Así es. En fin, pues quería que te pronunciaras un poco sobre estos temas. Que tienes abierto. Sí, bueno, tú lo has explicado muy bien. Esto es un elemento fundamental. Porque todas las opiniones se ponen al mismo plano por el ver. Todas las opiniones son respetables, se dice. Ya no se dice que son verdaderas, se dice que son respetables. Por el mero hecho de haber sido proferidas. Y entonces también se identifica al individuo con sus opiniones, ¿eh? Como si las opiniones emergiesen de sus meninges, algo así, ¿verdad? Como si no fueran objetivas las opiniones, ¿verdad? Entonces, claro, las opiniones, pues uno puede opinar una cosa que está bien y puede decir una tontería. La idea fundamental sería que el respeto por el individuo implica triturar sus opiniones cuando son falsas. No sería respetar al individuo, darle la razón como a los tontos, como a los locos, ¿no? Que respetar implica, pues eso, combatirle. Pero claro, efectivamente, así, la LOCSE ha sido, lo ha señalado de esa manera, como dicho. Si ya no hay error, y si el niño te dice que 2 y 3 son 7, pues forma parte de su libertad de pensamiento. Espero. Sí, yo también quería felicitar a Joaquín por la brillantez de la exposición. Su agilidad y su rotundidad, ¿no? Insistiendo en lo que han dicho ya previamente. Quería hacer una pregunta sobre Pestalozzi, porque es una personalidad muy relevante para, por ejemplo, los discursos de la Nación a la Mano de Fichte, ¿no? Una obra tan importante, tan influyente en el ambiente que tú acabas de subrayar también, en torno de la promoción, digamos, del mito de la cultura y de la. Su correlato político, la secesión en España, pues de las primeras cosas que traducen a las lenguas vernáculas son los discursos de la Nación Alemana, ¿no? Al asturiano, pues, las traducen por
renovable, ¿no? etcétera. Entonces, ahí Pestalozzi tiene un papel fundamental en general para como referente educativo en Alemania. Tiene una influencia en la propia Madame de Châtelet, pues lo cita, lo menciona como un autor pues, importante, etc. Y entonces, bueno, que hicieras un pequeño, lo que te parezca, como está. Y después, con respecto a Rousseau, hay que tener en cuenta aquello que dice Rousseau en los discursos de las artes y las ciencias, ¿no? Que dice algo así como que las ciencias y las artes son aquellas flores que adornan las cadenas que nos oprimen, ¿no? Algo así. Es decir, la idea que tiene de las ciencias es una idea completamente supone pues la propia opresión del Estado sobre el individuo. La ciencia es una parte fundamental, digamos, realmente aquella parte que disimula, que hace a esas cadenas pues, más livianas, pero que tienen ese componente, ese ardid, ¿no? Ese componente pues, de falsa conciencia, etcétera, que tendrían las ciencias y las artes, ¿no? Bueno, sobre estos dos puntos, si te parece pertinente comentar algo, pues. Sí, de hecho, sobre Pestalozzi tenía bastante. Sin embargo, hay una cuestión que al menos ideológicamente hay una diferencia fundamental entre Fichte y Rousseau. Y es que la idea del yo fichteano es un postulado enteramente metafísico, mientras que el individuo rousseauiano es de carácter psicológico. Entonces yo creo que ahí el nexo de unión de ambas es Kant. Es decir, es el sujeto trascendental kantiano es el que permite transitar de un lado a otro. Sin embargo, por ejemplo, en la Revolución Francesa a Rousseau no le hicieron ni caso. Es decir, cuando los ideólogos establecieron el plan de educación nacional famoso, pues no siguieron tanto a Rousseau, de hecho lo tuvieron que apartar y echar mano del discurso este sobre el gobierno de Polonia, en donde, que es una parte ya final de Rousseau, en donde Rousseau matiza mucho las cosas del vídeo, porque claro, no podían tener un proyecto de instrucción nacional, ¿verdad?, basándose en este principio. Luego, la idea de Fichte y el discurso de la nación alemana introduce ya el concepto de nación, y eso chirría con el anarquismo rousseauiano, y por tanto tiene que haber nexos. Esto lo tendría que haberlo explicado más al principio, porque efectivamente la influencia de Rousseau tiene que ser tamizada por muchos lugares, porque cuando entra en contacto con muchas sustancias que son en las que es insoluble completamente Rousseau. Entonces, muchas veces lo que se hace es cortar la pars pudenda de Rousseau. Rousseau básicamente es un anarquista, pero es un anarquista que, sin embargo, era amante del orden. Es una cosa muy curiosa, era un hombre muy ordenado, muy en su vida personal. Y entonces estas paradojas, por ejemplo, también amante de la educación y a los cinco hijos los llevó a la inclusa, como es sabido también. Entonces, esto que se ha visto como contradictorio. Yo creo que Pestalozzi no es exactamente el nexo de unión entre Fichte y Rousseau. Yo creo que es Kant el nexo de unión. Es decir, que sin Kant no se puede entender esta exaltación del Volkheit, del espíritu de la nación, del yo absoluto fichteano, no se puede entender sin el sujeto trascendental kantiano por medio. Lo de Pestalozzi, bueno, Pestalozzi es un rusoniano, neorusoniano, que también tuvo que adaptarse a las circunstancias, precisamente porque cuando quiso poner en práctica eso y lo puso en práctica con su propio hijo, vio que aquello no funcionaba. Y entonces, pues aquí otra vez la influencia de Rousseau queda ahí como una referencia vaga, más que realmente como una referencia de carácter metodológico importante, a mi juicio. No sé si te contestó. Sí, sí, sí. Y desde luego es un asunto importantísimo, ¿no? Lo que acabas de plantear tú. Porque ahí está toda la constitución del mito de la cultura, precisamente a partir de Fichte, claro, está ahí precisamente. Pero eso da para. Pues también me uno a las felicitaciones al ponente, porque ha hecho una exposición, a mi juicio, magnífica y muy sucinta, un tema tan amplio que es. Pero un par de consideraciones que me gustaría que preguntases en ello. Primero, cuando hablas un poco de Rousseau y la voluntad general, cómo esto impregna cierto totalitarismo democrático, sí me hubiera gustado que. Que está aquí, que analizase la paradoja, también muy loxiana y muy educativa en la actualidad, de la libertad y la obligación, obligar a ser libre. Es decir, aquellos que no quieran, tal, no sé qué, los disidentes.
eso por una parte sí puedes hacer. Por otro lado, no te sientas solo, hay infinidad de personas que hemos metido ahora la noche y que seguimos y públicamente estamos expuestos y nos dan para palos y tal, y palmaritas o lo que sea. Pero sí hay una cosa, y lo digo, yo que no soy sospechoso de guiños roxianos ni nada de esto, justamente lo contrario, pero es una cosa que creo que ha sido un poco injusto en tu exposición. Y es, no me gusta utilizar esa expresión del ritmo, de los tiempos, de todos los tiempos, pero muchos elementos netamente loxianos también están en la universidad, pero no por vía, digamos, de producto nacional, de chapuza solista, etc., sino que los propios programas europeos abundan en esos elementos que yo creo que son bastante perniciosos. Por ejemplo, tú decías lo de la filosofía, explíqueme prácticamente tal, no sé qué. Eso está en la universidad. Sí, y todo lo que va a hacer, y tú que te has acercado a la universidad, y todo tal, pues entonces convivimos con esa historia. Explíqueme usted tal. Bueno, efectivamente. Entonces, a César lo que es de César, está Rusia por un lado, pero también está el plan Polonia y otras muchas aberraciones universitarias que se están implantando. Simplemente eso, si tienes sabiendo sí, no, la paradoja. Muy bien, pero es que es lo mismo. Es que es exactamente lo mismo, es que la ideología del Partido Socialista es una ideología europeísta y el fundamentalismo democrático no es un invento del PSOE. Y además es sabido quién financió a este Partido Socialista refundido a partir de Sureste, fue el SPD alemán. Es que, claro, aquí toda la política se ha hecho mirando a Europa, según la fórmula aquella orteguiana de España, el problema de Europa es la solución. Entonces, no es de extrañar que efectivamente, y esto es una cosa que se ha dicho, es que las directrices europeas van por aquí, como un modo de justificar la LOSE, que las directrices europeas van por aquí. Pero en realidad esto es una chapuza, porque las directrices europeas van por aquí y están retomando una serie de normas educativas que fracasaron en América en los años 50. Bueno, esta es la cuestión, este es el asunto. Y entonces pues es exactamente lo mismo, tienes toda la razón, evidentemente. En cuanto a la paradoja esta de obligar a ser libres y tal, bueno, es una de las muchas. Como la primera paradoja empieza cuando dice del artículo primero de la LOSE, dice la educación es un derecho y un deber, ¿verdad? Y a partir de ahí todo lo demás, ¿verdad? Y entonces, como es un derecho, pues se le pone ahora, como mi instituto, por ejemplo, ha puesto ahí una verja que no puede saltar, pero que no puede saltar, va a hacer un agujero, se sale por el agujero, porque es que no les gusta ese derecho. No quieren ejercer su derecho, ¿verdad? Y claro, pues sí, está todo repleto de contradicciones. De todas maneras, la idea de libertad es otra de las cosas más oscuras que se pueden mencionar aquí. ¿Qué es eso de la libertad? Yo, pues si alguien lo sabe, que lo que hago un artículo lo explique, yo no tengo ni idea. En esto me mantengo ya a escala socrática. ¿En qué consiste la libertad? En el libre albedrío. Hombre, toda decisión es determinista. Entonces, pues, ¿en qué consiste la libertad? Desde luego en el libre albedrío. Y entonces, este problema es el problema que yo he planteado del individualismo. Esta es la cuestión. Que aquí todo se enfoca hacia el individuo. Entonces, la libertad está en la libertad de elegir. Ahí está la libertad. Pero eso es incomprensible completamente. El que crea que es libre porque dije esto, dije aquello, toda decisión, esto lo explicaba muy bien Sopezado, poniendo el ejemplo aquel de si yo le digo a alguien que vaya mañana a la carretera, que le van a dar un pico y una pala para que pique gratis, si le digo que vaya al banco, que le van a dar un millón, pues cuánto van a la carretera y cuánto van al banco, ¿verdad? Pues todo el mundo al banco a coger el millón. ¿Esa decisión es libre? No, pues la voluntad se inclina donde hay más peso. Es decir, la idea de un libre albedrío y que encima tenga que ser potenciado por los profesores, el libre albedrío, pues es una de las cosas más metafísicas que se pueden mencionar aquí. La libertad, en todo caso, no sería un acto, sino un proceso que se tiene que dar a escala de la persona, no a escala del individuo, en cuanto que la persona presupone una sociedad de personas, con planes y proyectos, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, no vamos a entrar aquí en este problema, pero que cuando el legislador, o el que sea, o el pedagogo habla de obligar a ser libre, pues sencillamente lo que hace es un ejemplo más de su absoluta desciencia, de su absoluta... Bueno, es que... Es uno con otro. Yo ya digo que llevo varios meses leyendo información por una cuestión de un trabajo sobre nociología de la ciencia de la educación y es admirable, de verdad, es admirable cómo se puede decir una cosa y su contraria, ¿eh? Y quedarse el pedagogo tan... No se dan cuenta, es que lo tienen enfrente la contradicción y no la ven. Entonces están atrapados en el fondo de la caverna porque son incapaces de ver sus propias contradicciones. Bueno, yo quería decir que reacio Joaquín a decirlo, pero ese trabajo que está haciendo para la nociología de la educación, pues es en un curso que tendrá lugar, un curso de verano, tendrá lugar en julio,
dedicado a la educación en Santo Domingo la Calzada, quiero decir que ya que estamos en el centro. Y ya se propaganda. Claro. El centro riojano y pues allí interpretará Joaquín. Sí, y algún otro más entre los que me incluyo modestamente, pero eso no. Sí, pero las contradicciones ya digo que están a la orden del día. Eso es un el discurso loxiano es contradictorio. Bueno, por ejemplo, se habla de la democratización de la enseñanza, de la libertad de enseñanza, y lo primero que hacen es cerrar las puertas para que no se escapen los críos, porque han convertido la enseñanza en asistencial. O sea, la impresión que yo tengo al entrar al instituto es que voy a la guardería. Y entonces incluso se ha inventado mitos famosos, el mito de la moto. El mito de la moto es que si el alumno sale a la calle o pilla una moto, entonces tú tienes la responsabilidad, es el mito de la moto. Entonces esto te lo suelta y digo, pero voy a tener yo la responsabilidad si lo pilla una moto, será de por imbécil que lo pille la moto, o responsabilidad del de la moto, o del profesor. No es que tenía que estar en clase y por eso los encerramos. Y entonces es la paradoja que el sistema que venía a impulsar la libre autonomía personal del alumno empieza por encerrarles. Esta es más paradoja que esa, que además es evidente. Pues dígaselo usted a un inspector lo que le contesta. Lo que me contestó a mí, me dijo, no estoy en absoluto de acuerdo con usted. Bueno, de eso estamos en parte, la cuestión es por qué no estoy en absoluto de acuerdo conmigo. Da igual, se ha permitido. Carlos, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya podemos pasar a la última parte del acto, que es tomar todos juntos un vino de Rioja, y nos vemos en septiembre. Esperemos. Muchas gracias, Juan.